chisme, chisme que te envicia. La voz del pueblo que sigue libertad. Es el momento, vamos por ustedes un día, vamos allá. Si tú liberas una provincia, vamos allá. Si tú liberas un aeropuerto, vamos allá. El comunismo huele a muerto y ya se va. Hoy hay que Cuba está en la calle y explota. La zona se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La calle lo comenta, la calle lo pidió. La gente de mi barrio se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. La voz del pueblo, Alain Paparazzi Cubano. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Yeah, peso. Pa' que se fume la locura. En la unión está la fuerza y esto lo estamos haciendo. Y todo lo que sea chisme, noticia, comedia. Tienes que encender los datos. Con la wifi a las 3:30. Y pa' que estés atento y no te quedes atrás. Lo que pasa en la farándula, número uno en la noticia. Y no te voy a decir más nada. Para si te ve y la farándula cubana. Y espérate, todo lo que pase en La Habana. Para si te ve y la farándula cubana. Tengo la última, última. Tengo la última noticia. Tengo la última, última. Aquí donde te gusta la primicia. Tengo la última, última. Échame a mí, a mí de La Habana. El año va para el single. Con la farándula cubana. Dime, te digo la verdad. Yo te soy sincero y no te miento. Se va a tener otro mismo loco.
Así que empezó que estás loco, estás loco. Seguro, seguro más que seguro, familia. Gracias a toda la familia cubana que siempre se conecta a partir de las 8 en punto, a partir de las 8 de la noche. Donde primero viste la noticia, donde primero siempre la vas a ver antes que la puedas ver en cualquier programa de televisión o en cualquier programa de las redes sociales. Somos la voz del pueblo, estamos conectados directamente con el pueblo cubano, con la juventud en Cuba, que son los que en realidad están transmitiendo y denunciando lo que está pasando ahora mismo. Te estoy invitando, si me estás viendo por todas mis páginas de Facebook, que empieces a compartir. Compártelo en todos los grupos de Facebook. Envíaselo a todo el mundo por Messenger, por WhatsApp, para que todo el mundo esté conectado en una misma señal. Si tú eres un cubano de patria y vida, si tú quieres que todo el mundo se entere, tienes que enviarle el programa que te va a informar minuto a minuto. Somos la voz del pueblo, no es por gusto, ¿ok? Búscame en mi canal de YouTube oficial, Alay Paparazzi Cubano. Suscríbete al canal, muy importante, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Después no me digas de que no te enteraste cuando subimos la noticia. No, no, por aquí, dale a la campanita. Y el gran apoyo que siempre te voy a pedir, déjame tu like por ahí para que YouTube detecte que ustedes están apoyando lo que estamos diciendo por aquí y para que les muestre este video a más cubanos y no cubanos dentro y fuera de Cuba. Si estás en Facebook, ponme en Facebook por ahí. Facebook, no censures más a Paparazzi Cubano. Queremos escuchar la verdad. Si me estás viendo ahora mismo en YouTube o mañana en retransmisión, déjame los comentarios. No te cuesta nada. Póngame los comentarios desde qué lugar del mundo me están viendo. Voy a mandar saluditos por ahí. Saludo para Zoila Rosel Carmen Santo por ahí. Saludo para Giovanni, mi familia. Lázaro Ramos, el Lachi, el mejor ahí, el mejor electricista. Seguro, saludo para María Guadalupe. Oye, para la familia del Lachi también, para mamita, para las hijas, para todo el mundo por ahí, ¿ok? Jan Zúñiga, Hilda Pimentelli, que anda por ahí también. Riwell, Zoila, Sergio, David Morín, William, ¿quién más? Cheque, ¿cómo que el Cheque Millares? El Cheque Millares se coló por aquí. No me digas que te colaste por aquí. Clary, arrepentida. Arrepentida no, porque tú sabes perfectamente quién tú eres. Oye, saludos para la Valcerita, que la Valcerita siempre me saluda por ahí, siempre me ayuda. Wilfredo, Yocasta de República Dominicana. Tenemos una invasión de Clarias el día de hoy. Pero no me bloqueen a nadie, por favor. Que sufran por ahí y que digan lo que les dé la gana. Lobito, bueno, si lo ven muy insistente, lo castigan un ratico, ¿ok? Saludos para quién más, para los Pochi, para mamita, Gilberto Ferrer, Sunay, a mí me gustan. No tiene nada que ver, pero bueno, me acordé de eso. Ale, dime, ¿algo más que decir? No sé. Ve buscándome por ahí, Ale, por favor. Ve buscándome a los cubanos en Rusia. ¿Eh? No, las fotos de los cubanos en Rusia. Una referencia. Pónmelo por ahí. Normal, para irte adelantando. Te tengo imágenes en exclusivas en este programa, donde primero vas a ver la noticia de cómo los cubanos viven en esos ejércitos, en esos campos de batalla, por allá en ese lugar al que se fueron a perder la vida. Sí. Son fotos de referencia, ¿ok? No son estas fotos, son fotos de referencia. Aunque nosotros fuimos los primeros en ponerte esta foto que tú estás viendo. Lo que te voy a poner es nuevo. Videos nuevos, desde las trincheras, desde los campos de batalla. ¿Qué fue lo que le pasó a un cubano que hace un tiempo atrás estuvo retenido, había venido en lancha para acá, para los Estados Unidos, después fue deportado para Cuba? Y después, ¿dónde terminó? Terminó en las trincheras, allá en ese ejército. Todo eso y mucho más te vas a enterar el día de hoy. Ale, también ponme por ahí, porque tenemos mucha información. ¿Te acuerdas del caso del Copelia? Oye, para los chivatones, ¿cómo se llama el programa este? Que no es Tras la Huella. Bueno, es Tras la Huella, ¿verdad? Tras la Huella, el CCI ese que se han inventado, el CCI Made in Cuba. Pues nada, te tengo más información porque acaba de romper el silencio una de las antiguas trabajadoras del Copelia, que de hecho fue expulsada por decir la verdad, más de 20 años en el Copelia. También te voy a mostrar
imágenes en exclusiva y cómo ella cuenta los más oscuros negocios, la corrupción al más alto nivel. Y ya tenemos los resultados de la investigación después que nosotros pusimos por acá imágenes bastante fuertes de cómo todos los jefes estaban vinculados con el robo del helado y bueno, y todo lo que siempre ha existido, porque esto siempre ha existido en el Copelia. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Bueno, ya ustedes deben como que de imaginarse cuál fue el resultado. Pero nada, te la voy a poner el día de hoy. Ale, también ponme por ahí ponme las termoeléctricas, por favor, porque seguimos con la información. Te pido más que nunca que me dejes tu like. Déjame tu like por ahí, muy importante, porque estamos poniendo información clasificada. Los tenemos infiltrados. Están hasta la médula. Hay un operativo en estos momentos. Varios muchachos de la UCI con varios informáticos de la empresa eléctrica, de la empresa de energía y minas, que están tratando de atentar contra lo que estamos diciendo por acá. Están tratando de... Le quieren borrar los YouTube. Es decir, la aplicación van a prohibir. Tienen la idea. En las reuniones están buscando la manera de cómo borrarle las aplicaciones de YouTube a todo el mundo, prohibiéndole a todo el mundo que vea este programa. Hoy te vas a enterar por primera vez por qué las termoeléctricas en Cuba nunca han funcionado ni van a funcionar. Por qué las supuestas reparaciones nunca llegan a tener ninguna efectividad. ¿Qué tiene que ver las megamansiones? Las megamansiones. Oye, saludo para la Valcerita que anda por ahí todavía activa. Las megamansiones que tienen los principales dirigentes con las termoeléctricas en Cuba. ¿Qué tienen que ver? Bueno, hoy te vas a enterar. El desfalco es millonario. El desvío de recursos es indescriptible. Hoy te vas a enterar con nombres y con apellidos. ¿Quién tiene que ver con todo eso? ¿Quién es la persona? Joan Kelin está bastante activo. Está con el cuchillo en la mano. Así que nada, ve dejándome un like. Dejándome un like si me estás viendo en Facebook o en YouTube. Dale, ve preparando por ahí. Ve preparando porque vamos a empezar con lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando en Cuba. Cuando quiera, dale, cuando quiera. Somos la voz del pueblo donde primero viste la noticia. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba? El hambre, la miseria, la desesperación, las ganas de vivir, las ganas de vivir como personas normales, está llevando a que la gente se enfrente directamente contra las principales autoridades que supuestamente están ahí para cumplir, para velar o para cuidarte, cosa que nunca ha pasado. Una vez más volvió a ocurrir. Una madre en Cuba se enfrentó, se estuvo plantando frente con frente al gobierno de Boyero. Esto estuvo pasando porque, bueno, ella se cansó de seguir escuchando mentiras y más mentiras y fue a exigir por sus derechos. Si todas las madres que me están viendo en este momento hicieran, vaya, el 1% hiciera lo que tú vas a ver ahora, todos sus problemas fueran resueltos al momento. Escucha lo que dice esta madre hoy. El gobierno de Boyero, Omar, que es el que tiene que ver con la vivienda aquí. Yo vine el lunes, me citó, pues, y me dijo que no formara ningún tipo de escándalo y que viniera hoy viernes para ver la situación de mi vivienda. Conclusión, vengo hoy con mi niña más chiquita y ellos de todo se burlan porque es una falta de respeto que venga uno, llevo 6 años esperando un caso supuestamente. ¿Cómo deciste? Social que era priorizado y nada, estoy cansada de las mentiras, todo es mentira y mentira, y todavía estoy esperando mi vivienda como mujer, esperando por no hacer nada, estoy, no aguanto más y voy a seguir hasta donde tenga que ir, pero él va a atenderme, basta ya. No piensen que es la internet de ustedes, es problema del audio, así es como hay que hacer. Llegarse al lugar, plantarse en el lugar y encarar a los principales culpables. Si me estás viendo ahora mismo en vivo o en retransmisión, comparte esta denuncia. Lo que vas a ver ahora realmente
A mí no me toma por sorpresa, porque si la situación está mala para los seres humanos, para las personas, imagínate, para los animales. No hay comida para la gente, tampoco va a haber para los animales. Te voy a poner lo que me acaban de enviar. Los gatos en el hospital de San Antonio de los Baños se están comiendo los restos humanos que botan del salón. La necropsis. Los gatos, esos desperdicios humanos, se los están comiendo. No hay comida para la gente. Imagínate para los gatos. Mira. Dime algo. No, y lo peor de todo esto, que cuando ellos engorden, saben lo que va a pasar. Ustedes saben. ¿Para qué decirle? Los gatos están en peligro de extinción en Cuba. Mira eso, fajándose ahí por el desperdicio. Esto es en el hospital de San Antonio de los Baños. Mira eso, tú. Te puse la imagen así porque para hacerla menos, por así decirle, grotesca o... Está bastante fuerte. Quítame el audio, por favor, Ale. Lo peor de todo esto es que ya los gatos en estos momentos no están ni seguros en Cuba. Pusimos la denuncia por acá, fuimos los primeros en darte exactamente lo que pasó con la fábrica clandestina de picadillos, picadillo de perro y picadillo de gato. Automáticamente las clarias comunistas salieron a tratar de, no, eso no pasó, eso es fake news. Pero no dieron más detalles, no dieron más información, porque saben que es verdad, porque no es nada nuevo. Hemos puesto miles de videos aquí en las redes sociales, cómo la gente está cazando lo que sea, caracol africano, no les importa, hacen sopa. Mira, escucha la denuncia de un cubano, de estos campesinos luchadores, que siembra un poquitico por aquí, siembra un poquitico por allá, pero ya ni sembrar tú puedes en Cuba, porque hasta los plátanos, algo que antes yo recuerdo, cuando te digo antes, hace 3 años, 4 años atrás, no te estoy hablando del año 59, hace 4 años atrás, en el 2020, 2021, el plátano estaba botado. No, plátano que la gente vea en este momento en un platanar, se llevan la mata completica con raíces, tierras y todo. Escucha, porque los campesinos ya no pueden ni dormir tranquilos. Escucha. Hola, amigos. Miren esto. Después dicen que en la televisión que aquí no hay delincuentes. Miren cómo me dan el racimo completo de plátano. Porque no tienen ni cuchillo para llevarse las cosas. Lo arrancan con las manos. Miren, un racimo hecho completo. El trabajo perdido, y eso que agricultura masiva. Vaya, si tuviera que trabajar más tiempo en esto, fuera de madre. Mire, padre, así no se puede. Estoy trabajando para mí y para el barrio. Así mismo es, así no se puede. Fíjate que todavía no se me olvida el día que te puse por acá que la gente se están robando las frutabombas verdes. No para hacer dulce, sino para hacer algo como que supuestamente es un plato fuerte para la comida. Cogen así como si fueran a hacer la fruta bomba verde, hacerla dulce, pero no es dulce. Le echan sal, le echan un poquitico de puré, un poquitico de aceite y lo preparan como si fuera algo exquisito, como que fuera un plato fuerte, porque no hay carne. Yo todavía no sé por qué, no me explico cómo hay gente que todavía sigue yendo para Cuba. Yo vuelvo y repito, yo no estoy en contra de los cubanos que viajan a Cuba, de los que ayudan a su familia, pero en estos momentos yo tengo que decirte, mi responsabilidad es decirte de que lo peor que puedes hacer es viajar a Cuba. 2 jóvenes cubanos estuvieron viajando y se les perdieron todos los documentos, pasaporte, residencia y hasta el dinero. Y puede ser de que tú viajes normalmente y tú digas, no me pasa nada, ¿ok? No te puede pasar nada, pero hay gente que sí le está pasando y a ti también te puede pasar, porque no es como que se te queda algo y te lo devuelven. Ese es un país que
es sálvese quien pueda. Escucha. Manuel Alejandro Pardo y Rachel Pardo. El día 4 de abril llegamos de Estados Unidos. Estuvimos hasta el día 6 en Mayabeque en casa de mi novia, donde rentamos una camioneta, una máquina para ir hacia Cárdenas. Durante el viaje mi hermana me pregunta si yo traía su residencia, lo que yo le contesto que sí, se le enseño. O sea, tenemos certeza que la residencia y los documentos iban con nosotros durante el camino. Y no hicimos ninguna parada, entonces al llegar a Cárdenas, que es donde residimos, bajamos todos los bultos hacia la casa y al cabo de, no sé, media hora nos damos cuenta de que falta la cartera donde venía todo el dinero. Espéramelo ya. La residencia de mi hermana, los dos pasaportes cubanos. Ah, déjame adelantarte. Mañana te voy a poner por acá de que hay varios cubanos varados ahora mismo en Cuba con residencia. ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás te puse el caso de tres cubanos que habían viajado sin residencia? Que nada más se le ocurre a ellos viajar sin residencia y después intentaron regresar para acá, para los Estados Unidos. Y dijeron, ¿dónde tú vas? En el aeropuerto dijeron, ¿pero para dónde tú vas? Pero bueno, con residencia, sí, lo estás escuchando. Mañana te los voy a poner. Te tengo que alertar. Seguimos escuchando. Los dos pasaportes españoles de nosotros. Y ya hemos avanzado en el trámite. Hoy mismo fuimos a la oficina a sacar los pasaportes cubanos, pero se demora un mes cada uno porque supuestamente no es materia prima para crear los pasaportes. Y necesitamos ayuda, cómo contactar con la embajada, que es lo que más nos preocupa para poder sacar la residencia de mi hermana. También añadí que nos preocupa mucho que nosotros llevamos más de 2 años residiendo en Estados Unidos, tenemos una vida hecha, tenemos trabajo que no sé hasta qué tiempo pueden esperarnos, tenemos pagos por realizar, tenemos muchos biles y es mucho tiempo que supuestamente debemos esperar en Cuba para poder entrar y estamos perdidos, no sabemos cómo contactar con la embajada, cómo llegar, qué necesitan para que nos permitan salir del país. Como Manuel Alejandro. Qué fuerte. Qué triste situación. Pero la pregunta que todo el mundo siempre se hace, ¿y para qué van a Cuba? Un país donde es tierra de nadie, un país donde realmente es bastante difícil hacer cualquier tipo de trámite. Si no pagas, bueno, es que hasta pagando, las cosas se te demoran. Pero déjame en los comentarios, ¿qué tú crees de estos muchachitos que fueron para allá y se embarcaron por completo? ¿Ustedes creen de que les vayan a devolver su pertenencia, el dinero, la residencia, el pasaporte? ¿Te acuerdas lo que estuvo pasando, la tragedia que estuvo sucediendo hace, ¿qué tiempo, Ale, por favor? ¿2 años? Búscame la fecha por ahí que tú sabes. ¿Te acuerdas de lo que estuvo pasando, la tragedia que hasta el sol de hoy no se ha esclarecido, la explosión del Hotel Saratoga? Porque hasta el sol de hoy, ese de gobierno cubano no ha dicho exactamente qué fue lo que pasó hace 2 años atrás. Ocurrió, en el año 2022, 46 fallecidos. 6 de mayo. Y hasta el sol de hoy, ellos no han dicho quién es el culpable, quién va a pagar las culpas, quién va a ir preso. No se ha dicho nada. Al contrario, todo es tranquilo, no pasa nada. Bueno, el día de hoy, 47 exactamente, sí. 47. Bueno, el día de hoy una madre está denunciando de que uno de los que quedó con vida, su hijo, no está recibiendo ningún tipo de ayuda médica. Yo no entiendo por qué hasta el sol de hoy ningún familiar de esas víctimas no ha denunciado nada, no ha dicho nada, no ha reclamado. Están en silencio. Hay gente que sobrevivieron a esta desgracia y hoy no han recibido ninguna atención médica. Dice esta madre de que todo para hacerle la operación a su hijo, tal y tal, está en el Almejeira. No lo voy a leer, que la gente lo pueda leer. Y no le han dicho nada, no les importa. ¿Por qué? Porque ustedes están en silencio. Comuníquense conmigo. Los familiares de las víctimas que son fallecidas, yo sé que su denuncia no le va a devolver a su familiar, pero se tiene que hacer justicia. En cualquier parte del mundo se hace justicia.
Eso es una institución que es del desgobierno cubano. Tiene que haber un culpable. Tiene que haber una compensación. ¿Por qué ustedes están en silencio? No les importa su familia. Ya, se murió, no importa. Para el hoyo, para el hueco, para el cementerio Colón, no nos importa. Viene el del partido, sí, todo bien aquí. Estamos para apoyarle y ya. No sé por qué la gente se sigue quedando en silencio. Bueno, hay un país entero en estos momentos que está siendo afectado con aguas contaminadas. El agua está llegando sucia y así todo. La gente está en silencio. Ayer te estaba poniendo varios videos. Me faltó por ponerte uno. Y para que te des cuenta en las condiciones paupérrimas que se está viviendo en Cuba, el agua está llegando. Bueno, no se le puede decir agua. Eso es veneno. Observa, no lo digo yo. Escucha. Hoy es 6 de abril del año 2024. Estamos en la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey. Les habla Fernando Vázquez Guerra. Miren Camagüey, el agua que le están dando a la población en Camagüey. Voy a abrir la llave. Miren el agua que le están dando a la población. Miren. Ese es el agua que le están dando a la población en Camagüey. Son las 9 de la mañana. Miren esto. Miren esa agua. Ese es para el consumo de la población. Miren esto. Esa es la llave de aquí de mi casa. Miren. Esa es la llave de mi casa. Esta es mi cocina aquí. Esta es la cocina. Están tratando de matar a la gente sencillamente. Miren esto. Ese es el agua que está cayendo por la llave aquí en mi casa. Compartan esto. Compártanlo. Miren cómo se va a votar. Que no me tumben esta denuncia. Están acabando ya esa palanca. Ese es el agua que hay para la población. Miren. Esto no es ningún montaje, esto no es mentira, esto no es nada. Miren. Miren aquí la vivienda. Miren. Ahí, muestra. Miren. Aquí no hay nada de montaje. Esta es mi casa aquí, en Camagüey, Cuba. Miren esto es para la población, caballero. Son las 9 de la mañana de hoy, 6 de abril del año 2024. Dime algo. Y yo me pregunto, todos los días me pregunto, ¿qué más van a aguantar? Están acabando con ellos, están acabando. Ya no les importa ni a los animales. Tú le das esa agua. Mira, desde el municipio Abreus, en Cienfuegos, ¿te acuerdas la madre que ayer te puse por acá? Que tenía que recoger el agua en una zanja. ¿Ok? El agua del regadío, del campo de arroz, el agua que está en los surcos. Esa agua la estaban cogiendo porque no tenían cómo. Pues nada, esa misma madre denuncia en las condiciones en que vive con sus hijos. Sepa. Yeah. Miren, en las condiciones que vive mi niño, estamos durmiendo. Yo tuve que quemar mi cama porque mi cama cogió chincha, yo vivo en el campo. Y de esto hace ya tiempo que estamos durmiendo así en el piso. Ya yo no aguanto más. Yo necesito que alguien me ayude. Yo me he acercado pidiendo ayuda y hasta ahora nadie me ha ayudado. Esta es mi casa, estos son mis niños. Este es el cuarto. Aquí yo llevo 6 años viviendo en esta casita. Miren, este es el cuarto. Aquí detrás de la puerta es donde yo me baño. Aquí, porque esta casita no tiene baño. Aquí es donde yo cocino. Ahí. Miren donde yo tengo que tener la ropa puesta porque no tengo un lugar, un espacio, no tengo un closet, no tengo nada donde yo poner la ropa. Aquí. Esta es la parte de la cocinita aquí. Ahí. Esto es un fogón que tengo, pero no tiene hornilla. ¿Ves? Este local, cuando llueve se me moja. Este palo que está aquí está partido.
que en cualquier momento esto se va a caer. Y yo necesito que alguien me ayude. Yo necesito que alguien me ayude. Mire, ahí el techo tiene hueco. Cada vez que cuando llueve todo esto se me moja. Tenemos que pararnos en esta esquinita de aquí. En esta esquina de aquí tengo que parar los niños para que no se me mojen. ¿Me entiendes? Y yo necesito que alguien me ayude. Ya yo no aguanto más. Yo he pedido ayuda y he pedido ayuda y nadie me ayuda. Nadie se conduele de mí. Nadie me da una oportunidad, un derecho. Y ya yo no aguanto más. Ya yo no sé qué voy a hacer. Y yo en esas condiciones no puedo seguir teniendo a mis niños de estar durmiendo en el piso. Yo necesito, por favor, que alguien me ayude. Por favor, yo necesito ayuda. Yo me he acercado a lugares, he ido, he hablado. Y llevo 6 años en estas condiciones pidiendo ayuda y nadie me ayuda. Yo necesito que alguien me ayude, por favor. Yo no puedo tener a mis niños. Yo necesito que alguien me ayude. Mis niños están durmiendo en el piso. Miren, para que ustedes vean que no es mentira. Ale, quítame el audio. Yo necesito, por favor, que alguien me... Es demasiado, de verdad. Es demasiado. No es que les estemos diciendo de que son unos esclavos. No, 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 no. Es que están viviendo como los esclavos. Es más, están viviendo peor que los esclavos. Porque por lo menos a los esclavos en la época colonial le daban agua y comida y trabajo. Trabajen, vamos, prafa, prafa, prafa. Ahora no hay trabajo, no hay agua, no hay comida. Y eso es un barracón. Eso no se puede llamar casa. La mejor ayuda, entiéndanlo, es protestar, es alzar la voz por lo suyo todos los días. No permita de que tu hijo duerma en el piso. Los de ellos están viviendo en mansiones, viajando el mundo entero. No lo permitan más. No aguanten más el abuso. Qué fuerte. Qué fuerte es todo esto. Ponme los cubanos que están en Rusia. El día de hoy te voy a mostrar imágenes en exclusiva de cómo cubanos que están en el ejército allá en Rusia, cómo viven en las trincheras, cómo por primera vez nosotros que somos el principal medio de comunicación, fuimos los primeros en darte la noticia de los cubanos, los primeros videos, las primeras denuncias de lo que estaba pasando en Rusia, y lo hemos hecho constantemente. Le quiero agradecer a todos los medios de prensa que también se han hecho eco de toda la investigación que hemos estado haciendo desde esta humilde plataforma. El día de hoy te vamos a poner cómo viven en las trincheras, en qué condiciones viven esos cubanos. Ellos van a hablar por primera vez de cómo es esa situación. También te voy a poner, escucha bien, no sé si tú te recordarás, un cubano de que hace un tiempo atrás vino en una lancha con su familia. Las autoridades de migración lo cogieron, lo capturaron aquí en los Estados Unidos. La esposa y su hijo lograron entrar a territorio americano. Él estuvo detenido. Al parecer no pudo demostrar algún miedo creíble y después fue devuelto para Cuba. Pues nada, ese cubano que fue devuelto para Cuba después de estar bastante tiempo, si mal no recuerdo, varios meses retenido en una prisión migratoria aquí en los Estados Unidos. Pues nada, él no se sentía bien, no encajaba, según me cuentan, en la situación actual ahí en Cuba. ¿Y dónde terminó? Terminó en Rusia, terminó en una trinchera y terminó de la peor manera. ¿Quién es ese cubano? Te lo voy a mostrar ahora. Pero te estoy mostrando en estos momentos exactamente un cubano que se llama, te voy a decir exactamente, este cubano que tú estás viendo acá es natural de Baracoa, Guantánamo. Desde el año 96 es residente del municipio de San Miguel del Padrón. Este cubano, estás viendo imágenes cuando se despidió de su pareja en Cuba. Se llama exactamente Yudanis Ramírez Palacio. Pues nada, vamos a ver, según la propia voz de este cubano, de Yudanis, ¿cómo es la situación? Si tú me estás viendo desde que están engañando, hay muchos que se han ido engañados y van a terminar de esta manera.
Escucha, imágenes exclusivas. Estoy aquí ahora mismo pinchando. Estoy mandando a profundizar más. ¿Ves? Allá, para abajo. Estoy pinchando, ¿ves? Vamos a ir privado hasta el final. El delegado. Yo la veo hoy. En la mitad. Ahí lavado. Cansecillo, mi pompón. Mi baño es este. Yo tengo mi gaso aquí como si fuera un gajo. Esto es normal. Este es el baño, mira. Colega, aquí mismo yo me baño, normal. El agua a mí no me afecta. Tengo por cantidades, ¿no? Por porrones. Ahí mismo lo veo ahorita, yo lo hago en esa palangana. Aquí tengo banco, tengo todo. Estoy amplio. A mí yo me siento aquí como en mi casa. Yo... En las trincheras, fíjate tú, si Cuba está tan mal, que en una trinchera, en el medio del monte, del campo de batalla, hay agua que le sobra. Y en Cuba, que es una isla, no hay agua. Seguimos. Vaya soleando, no voy nada. Yo voy el día, miren, ya se acabó tu baja, tumbando. Y ya, estoy llenando los sacos de 10, estoy subiendo pastillas. La voy sacando, la voy llenando. Entonces, para estar tirando para aquí. Yo estoy pinchando normal aquí. Loco, porque me toca la vida para irme echando. Irme tumbando, aquí estoy de más. Loco, por salir de aquí. Bien, bien, ¿cómo es? ¿Cómo es, Richard? ¿Cómo es? Niño con problema 1. Niño con problema 2. ¿Quién es? ¿Tú? ¿El 2? No, el 1 es tú. ¿Y el 2 quién le sigue? El mongo este, ¿cómo lo? ¿Y el Papa cuál es? Como que comelón, a hacer, ¿qué es eso? El Papa viene siendo el 3. ¿El 3 no? ¿Y Martínez? Cuatro, Viña, 5. No, yo soy 5. Martínez. Ya. El sexto no. ¿El sexto no tú? 7-1 y con todos los poderes. Mira, que hace tremendo perro frío. Mira esto. Nieve. No, y ahora no hay tanta nieve, no hace tanto frío. A esta altura del campeonato, no es para que la gente me diga a mí, no, no sabíamos nada, estábamos engañados. Entiendan de que a los cubanos lo están cogiendo como cabecita de playa, no te embarques, no te van a pagar nada porque te van a enviar para la primera línea de batalla. Y yo vengo denunciándolo desde hace rato. No se metan en eso. No se embarquen. Ponme a Elena por aquí. Esta es Elena, la rusa. Elena, la rusa, junto con la otra cubana que se llama Dayana, que nosotros pusimos aquí su identidad, dónde vivía, creo que vivía, si mal no recuerdo, en Matanza, en el Central. Ya las autoridades en Cuba, ese es el gobierno cubano, no puede decir de que no existe un vínculo y una complicidad. Claro, los envían, como no tienen dinero para pagar el petróleo que le están enviando, están pagando con carne de cañón. Esta es Elena. Dayana, yo sé que tú ves el programa este. Yo lo sé. Yo sé que ustedes siguen reclutando a gente, mintiéndole, robándole todo el dinero, porque a eso se dedican ustedes. Mira, escucha cómo los mismos cubanos cuentan lo que está pasando. No te embarques. Bueno, caballo, lamentablemente pasó eso aquí y eso es al lado de mi casa aquí, ¿oíste? Al lado de mi casa, un chamaco que se crió aquí en el barrio conmigo y todo eso. Imagínate cómo está todo el barrio completo, un chamaco nuevo. Este mismo chamaco fue el que tuvo como 6 meses metido en la frontera en Estados Unidos, que se fue en una lancha de aquí para allá y allí lo tuvieron retenido, que salió en Facebook también, que reclamando a la familia que a Junior Diegue, que lo sacaran de allá, que lo trajeran para Cuba, que hicieran algo, porque lo tenían en la frontera de Estados Unidos para volar para el otro, para pasar para el otro lado, y nunca lo pasaron. Y después lo deportaron y vino para acá, para Cuba. Y dijo que él se iba de este país de todas maneras. Y mira, ¿dónde fue a dar? A Ucrania. Ahí un dron con unas granadas le cayeron. Eran 20 cubanos, nada más se salvaron 8. Él está entre los 20. Y la granada que le tiró el dron le cayó entre las dos piernas y lo hizo fleco, compadre. Lo otro, una gente sin necesidad. Mira, ese chamaco siembra arroz igual que yo. Tiene media caballería. Por allá mismo donde yo siembro, en la granja 7, ese Ramón Paz. Tiene media caballería. Ahora mismo yo, con el tractor mío, le tiré 4 tanques de arroz antes de él irse para allá, para Rusia ese. Que él cortó y los hizo dinero para que el niño de él, porque la mujer de él se quedó en Estados Unidos, y ella sí la pasaron. Cuando él se fue con la mujer la pasaron. Oye, 4 tanques de arroz, los peló, los hizo dinero en el momento que el arroz valía. Y ese chamaco no pensó en que tenía dinero, que se iba de este país, que se iba de aquí, que se iba. Y mira dónde fue a parar, sin necesidad,
tiene una capiva, tenía una capibana con caballo. El chamaco no tenía necesidad de hacer eso, chico. No, mijo, esa mujer está sin consuelo y que la han llevado al hospital 2 veces ya. Esa mujer está, no, es que no ella solo, el barrio está de pinga, la gente llorando a ese chamaco aquí. Pero ella está, que eso no tiene consuelo de ningún tipo. El chamaquito, compadre, que tiene como 10 años, 11, y la hermana y ahora una sobrina que tiene, que él la crió, que tienen, que está trabajando en Varadero y viene por ir para acá en Aguagua. Ese chamaco ha dejado un dolor aquí en el barrio de pinga, ser, de pinga. Macho, primero está tu vida que ante cualquier beneficio de dinero y cualquier cosa. Tú sabes cuántas familias dieran la vida por tenerte en la casa sin beneficio, sin dinero, sin nada, solo por tenerte físicamente. Vale más eso que cualquier otra cosa. Eso es lo que sí. Yo valoro ahora. Quítamelo ya. Me estaban poniendo en los comentarios por ahí de que también están reclutando a mujeres para que vayan a cocinar. No se embarquen. Esa gente no se quieren entre ellos mismos. Imagínate tú como extranjero y como cubano. Y a los cubanos son a los primeros que están enviando para la primera línea de batalla. Carne de cañón. Hay un francotirador tirando y los rusos no saben lo que está pasando. ¿Y a quién envían? Envían al cubano. No, sale tú a ver qué pasa. ¡Paf! Ya sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque al cubano lo cogen como eso. Como conejillo de India. Tantos cubanos que han perdido la vida tratando de luchar por su libertad. Y que todavía haya gente que se vaya para ese lugar cuando en verdad, si todos los que se fueron hubieran hecho lo que tenían que hacer en Cuba, estuvieran ahora mismo con vida. Te pido más que nunca que me dejes tu like. Déjame los comentarios por ahí. Por favor, YouTube. Por favor, Facebook. No censures este programa. YouTube, no estamos incumpliendo las normas comunitarias. Mira, tengo las últimas declaraciones de una familia completa. El padre, la madre y el muchachito que fueron deportados para Cuba. Imagínate, después de haber vivido creo que como 3 años aquí, volverte como que, bueno, adaptar es imposible. Porque a Cuba nadie se adapta. Pero imagínate volverte a enfrentar a esa hambre y esa miseria y esa dura realidad. Después de haber conocido la verdad, el desarrollo, la libertad, el capitalismo. Escucha, esto es una exclusiva de Radio Martí, de Ricardo Quintana. Saludos para ti, Ricardo. Escucha. Me siento muy como mal, muy asustado, nervioso. Destruido estamos con esta situación. Que la injusticia que han hecho con nosotros, que por favor eso se reverse. Que... Ay, Dios mío, no me salen las palabras. Pero yo quiero tanto hablar, tanto decir. Ya comienzan a aflorar los primeros síntomas del trauma que ocasiona la deportación. Porque es que venir de allá, de un país que te ofrece muchas oportunidades, y después venir para atrás, para Cuba, es muy difícil. El niño, como usted sabe, ya tenía sus planes de estudio, sus amigos, sus amistades. Él está muy traumado con esta situación. Llegando acá a Cuba le salió un nacido debajo del brazo, le salió una llaga en la boca, otro herpes en el pie. Se levanta por las madrugadas, no duerme casi. Él está muy traumado con esta situación. La familia llegó a La Habana el pasado 28 de marzo en un vuelo originado en Miami con otros 58 cubanos. La tercera operación de deportación a la isla desde Estados Unidos en lo que va de año. Hasta el último momento que yo estoy sentada en el avión que ya nos trae para acá, pienso que va a haber una llamada de la abogada o de alguien que nos iba a sacar de ese avión. Porque... le digo sinceramente, nosotros tres no pegábamos en ese avión. No pegábamos, de verdad que no. Habían personas que no tenían nada que ver con nosotros. Nunca me dejaron hablar con mi abogada. Lo pedí 4 veces. Me decían que cuando llegara a Miami me iban a dar el derecho a hablar con la abogada. Nunca me lo permitieron. Al muchacho le cuesta ya hablar español. I have a message to the President John Biden. And is that
please, to help me go back to the U.S. El inglés se ha convertido en su primera lengua, fruto de 2 años y medio asistiendo a la escuela de enseñanza media. Ya había aprendido en inglés ya bien, ya me había acostumbrado, ya me había asentado allá, ya había aprendido cosas allá, estuve 3 años en la escuela. Atrás quedaron sus sueños, ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o el Army como se conoce en inglés. Mis sueños son ser informático o como una segunda opción unirme al Army de Estados Unidos. Él quería luchar por Estados Unidos. Entonces ese sueño, por favor, que no se lo tronchen, que no se lo rompan. La familia llevaba una vida muy organizada en Carolina del Norte. Belkis laboraba como cajera en una dependencia de Western Union y Guillermo como chofer de alquiler Uber. Dejé todo el recuerdo mío allí prácticamente. Todas mis cosas, yo tenía mi casita allí, todo acomodado perfectamente, mis cosas personales. Una vez que nos suben al avión, se nos cayeron las alas del cuerpo. Mi niño lloró mucho, muy triste, porque ya sabía ya que veníamos de regreso a Cuba. Desde ese día de charlo que nos dijeron que íbamos para Miami hasta el avión, yo lloré mucho. Y aquí lloro todos los días de la vida, todos los días. En Miami, la abogada de esta familia se ha manifestado decepcionada por lo que está ocurriendo. Es lo que yo todavía no logro entender. ¿Cómo es posible que deporten a una familia honrada con ese muchachito que se ve que realmente no encajaban en esa deportación, que tenía un futuro por delante, y siguen llegando chivatones del partido, siguen llegando y le dan la residencia y están legal en este país? ¿Cómo todavía hay cientos de delincuentes acabando, para no decirte nombre? Déjame los comentarios por aquí, que no los deportan. A veces me pregunto, ¿lo harán adrede? No sé, porque son cosas que me vienen a la mente. ¿Querrán destruir este país, dejando a la gente mala? Y es que no sé ni qué decir. Lo que quiero decir no lo voy a decir. Pero nada, ojalá que algún político, alguna organización los pueda, no sé, un parol, y que puedan regresar y que puedan hacer una vida normal, como cualquier persona normal aquí en los Estados Unidos, que se lo merecen, una familia. Pero todo lo que está pasando, escuchen. ¿Tú te acuerdas? Te voy a hacer un cuentecito porque te vas a acordar. Porque todos esos beneficios los hemos ido perdiendo. ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos como comunidad cubana. Porque hablar de deportaciones para nosotros los cubanos era algo bien extraño, porque teníamos muchos beneficios. Pero muchos de los que llegan, muchos de los recién llegados, ¿tú los has visto en alguna protesta? ¿Tú los has visto denunciando a esa dictadura? ¿Tú crees que para que es que nosotros tengamos tan poco apoyo en las redes sociales, por ejemplo? ¿Qué le cuesta a la gente? Han llegado miles de millones de cubanos y tú no lo ves conectado en las redes sociales, compartiendo ningún programa, diciendo nada. Hemos perdido los beneficios por eso, por el desinterés. Estamos aquí buscando un interés de libertad, pero llegan aquí, no dicen nada, no hacen nada, y por eso los están deportando. Por eso es bien importante, tú que me ves recién llegado o que estás pensando venir, es bien importante que ustedes luchen por su libertad, para que se ganen ese estatus de refugiado, de asilo político. Si usted nunca ha hecho nada, nunca ha dicho nada, ahí están las consecuencias. Nosotros los cubanos no somos los únicos en el planeta. Los Estados Unidos, para que ustedes entiendan, los Estados Unidos le da asilo político a todo aquel que vive en cualquier parte del mundo que logre demostrar persecución, miedo creíble. Nosotros los cubanos somos el ombligo del mundo. No, porque nosotros vivimos una dictadura. Hay muchas dictaduras. Hay muchos problemas en el mundo entero. Vienen
y si logras demostrarlo, te queda. Entonces, en el mundo, los ucranianos, están en Medio Oriente, África, los indios, por la frontera hay indios, africanos, haitianos, chinos, rusos, por la frontera. No somos los únicos que vienen de otro continente. No es que son de aquí, no es que Venezuela, no es que es Colombia, no, desde todos los continentes, para que entiendan la gravedad del asunto. Déjame adelantarte, Ale, por favor. Caso Copelia. Hoy te voy a contar cuáles fueron los resultados de la investigación, de la cual derivó de la denuncia que nosotros te pusimos aquí el otro día. Ale, ponme el videito, por favor, el video del otro día. El otro día te estuve denunciando la gran corrupción. El video grande, por favor. Ok. La gran corrupción que había en la mayor heladería El Copelia. Hay un video que es grande, ¿ok? Ah, ¿lo pusiste así? Ok, perfecto. Ponlo sin audio, ¿ok? Ya tenemos la investigación, pero hoy vamos a escuchar cómo una trabajadora, bueno, una de las mejores trabajadoras, más de 20 años de servicio, hoy rompe el silencio y cuenta exactamente cuál es la corrupción que hay en este lugar. También, Ale, por favor, ponme por ahí, porque seguimos con las plantas, seguimos con las termoeléctricas. Hoy te voy a hablar en exclusiva de cuál es la empresa que se dedica a reparar las termoeléctricas en Cuba. ¿Y por qué las termoeléctricas en Cuba nunca las han reparado ni las van a reparar? ¿Por qué las casas de los jefes, todos los que tengan que ver con Cupé, con la empresa eléctrica, por qué todas esas casas están bien construidas, con buen cemento, con buena cabilla, con buenos ladrillos? Hoy te voy a hablar de eso también, con prueba, con fotos y con video. Te pido más que nunca que me dejes tu like. Déjame tu like por ahí para que no me tumben el programa. Si me tumban el programa, me vuelvo a conectar. No hay problema. Saludos para los informáticos que no están informando nada. Son desinformadores. Quédense por ahí. No me reporten el programa para que vean lo que voy a decir hoy. Para que cuando mires para los lados, diga, para que les digas a tu jefe, coño, qué clase de corrupto tú eres. Con la merienda de, para no decirte la palabra, porque me dicen que lo que le están dando es un vasito de refresco y un pancito. Por eso ustedes se venden. Qué bajito. ¿Por qué poquitico ustedes se venden? Ya quítamelo, vale. Vamos con el doctor René Cabrera. Ok. La mejor clínica dental, el mejor dentista, el doctor René Cabrera. Si quieres hacerte un buen diseño de sonrisa, un puente fijo, una corona, un empaste, si se te está poniendo negro, te está cogiendo peste, ahí tú sabes, mal olor, te está doliendo, llama ese número en pantalla, 305-596-0322. El doctor René Cabrera es graduado de la mejor universidad de los Estados Unidos y del mundo. No es cualquier dentista. Están trabajando con la mejor tecnología en la rama dental. Miren el antes y el después. Solamente lo puede hacer el doctor René Cabrera. Tienen varios planes de financiamiento y lo vas a poder pagar de poquito en poquito hasta en 5 años. Si quieres hacerte algunos arreglos estéticos, las líneas de expresión, las patas de gallina, las rayitas en la frente, los labios naturales, en un solo lugar vas a salir nuevecito de Chopi, como decimos nosotros. Mira, te recomiendo, ponme la dirección, hazle una foto. Si me estás viendo desde el televisor, coge tu celular, ahora mismo cógelo. ¡Prácata! Y tírale una foto a la dirección. Si me estás viendo desde el celular, haz una captura de pantalla, llama ese número, que no te vas a arrepentir. Todos los que han llamado, todos los que se han atendido en ese lugar, me lo agradecen de por vida. Me dicen, ay, mi hermano, de verdad que me salvaste la vida, me salvaste la boca. Tienes que ir, Ale, tienes que ir, ¿ok? Ya yo fui, que me hice ya, tú sabes, un blanqueamiento dental. Me hice una sección, creo que me tenía que hacer otra más, no he pasado otra vez, pero tenemos que pasar por ahí. Gracias a todos los que me comparten por ahí. Caso Copelia, hoy te vamos a dar una información porque sí, aquí le damos seguimiento a todas las denuncias y a toda la información que te estuve dando el otro día. ¿Te acuerdas que el otro día te estuve denunciando cómo los mismos trabajadores
de la mayor heladería, que es el Copelia en La Habana, estaban denunciando cómo al más alto nivel había tremenda corrupción, se estaban robando todo el helado, no alcanzaba para la población. Pues nada, hoy vamos a escuchar por primera vez las primeras declaraciones de una de las mejores trabajadoras, más de 20 años de servicio, te va a confesar cuál es la verdad de lo que sucede. También vamos a enterarnos cuál fue la investigación, cuáles fueron los resultados a raíz de la denuncia que yo hice el otro día. ¿Explotaron los jefes? ¿Los habrán cogido presos? Bueno, de todo eso hoy te vas a enterar. Vamos a escuchar primeramente qué es lo que dice la trabajadora. Una trabajadora que dice: voy a hablar, ya no aguanto más. Esas directoras, esos jefes se lo están llevando todo. Escucha. Hola, hola, hola. Mi nombre es Adanayo Vera, madre de dos hijas menores de edad. Estoy aquí para hacer una denuncia. Quisiera contarle mi historia. Yo hasta el día 11 de octubre de 2023 trabajaba en la heladería Copelia. Llevaba 20 años trabajando en la heladería Copelia. 20 años. En el 2024 era la presidenta de los órganos de justicia laboral del centro de la heladería Copelia. Y quiero contarle todo desde el principio cómo sucedieron los hechos exactamente. Cuéntalo tú. El día 19 de mayo se presenta en la heladería una supervisión de control y fiscalización por parte de la DIP provincial. Llegan a eso de las 4:30 de la tarde, cuando de momento se sentó un inspector en la mesa y esperó a que yo le sirviera dos ensaladas a mi dependienta. Y cuando la dependienta estaba a mitad del salón, la inspectora fue corriendo para arriba de la dependienta y le dijo que le diera las dos ensaladas que yo había servido. Automáticamente la dependiente le dio las dos ensaladas y la inspectora la puso en el mostrador. Cuando la inspectora se presenta en el mostrador, yo le digo que se identifique porque no llevaba nasabuco puesto, estaba hablando arriba del helado. No llevaba chaleco de supervisión, cosa que ellos tienen que llevar, y no tenía las medidas higiénicas necesarias. La inspectora no me hace caso y como a los 5 minutos pregunta por la administradora del área, ¿no? Que en este caso era que estaba la de Recursos Humanos y Daria Esporri Pulido, que estaba sentada con la cajera de espalda a mí, y entonces ahí es donde la inspectora enseña su identificación. Ella le dijo a mi administrador, le comunicó a mi administrador que me iba a poner 8,000 pesos de multa, porque resulta ser que habían dos platos, según ella, bajo norma. Que no sé a qué se refiere con el bajo norma, porque yo trabajo con la boleadora 10, que es la boleadora que está establecida trabajar. Y que yo sepa, ella no pesó el helado, a ver si era, simplemente fue por simple apreciación, porque ella entendía que era baja enorme. Para nadie es un secreto de que las neveras de la heladería hace muchos años están rotas, no funcionan, no enfrían. El helado, la directora de la heladería, Ariadna Benimel Echevarría, para nadie es un secreto que ella recibe el helado de la fábrica bajo de norma, derretido. Casualmente ese día, el 19 de mayo, el día de los hechos, la nevera central estaba a menos 3 grados, quiere decir que le estaba enfriando, y la directora nos obliga a sacar hasta el helado derretido. ¿Por qué? Porque el helado no tiene consistencia, no le elaboran como deben elaborarlo, independientemente de las pésimas condiciones que nosotros trabajamos ahí, porque las boleadoras son nuestras,
Los insumos que hay ahí los compramos nosotros con nuestro mismo salario. Quiere decir que si no fuera por nosotros, la heladería no estuviera en estos momentos abierta ni brindándole un servicio a la población, que es nuestro objetivo. Después que la inspectora se disgustó porque yo le había dicho todas esas cosas, parece que no le gustó y entonces se disgustó y me puso los 8,000 pesos de multa. Acto seguido, yo como ciudadana me acato a mis derechos, hago mi apelación al órgano laboral de justicia, donde el órgano decide ponerme 3 meses, yo soy sodera, ponerme 3 meses plaza de menor remuneración. En cuanto yo cumplo mi medida, los 3 meses, la directora, para reubicarme a mi soda, me reubica, pero me reubica 15 días después. Y la ley indica que para apelar a los tribunales, al órgano, son 7 días. Yo apelé en tiempo, a los 3 días. Acaté la decisión del órgano. Cumplí mis 3 meses de dependiente. Y la ley también dice que después que tú termines tu medida, al otro día deben reubicarte, cosa que la directora no lo hizo. Ella me reubicó 15 días después en mi puesto de trabajo. Después ella me llama a contar y me dice que ella no estaba de acuerdo, después de haber cumplido yo la medida del órgano, ella no estaba de acuerdo con la medida que me había impuesto el órgano y que me iba a llevar. En mi proceso como tal hubo varias violaciones. La primera violación es que la directora, todo el que esté en su contra, ella toma represalia, porque cuando se me hizo el juicio, que ella me diga que antes de llevarme a tribunales, yo, como se están extendiendo en el juicio, en mi proceso, yo hice así y mandé una carta para la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Y entonces ahí es cuando ella toma represalia y me dice que me iba a llevar a tribunales, independientemente por eso y porque no me dejé sobornar, porque ella quería que otro que votara a todos los trabajadores, cosa que yo estaba en desacuerdo. Yo estoy ahí para hacer justicia, estaba para implantar justicia, para hacer mi trabajo, no para hacer la conveniencia de la dirección ni de nadie. Y a raíz de esto es que ella me iba a tribunales. Quiero decirle que en mi proceso hubo muchísimas violaciones. Una, porque el juicio se me pasó. Primera, me lo hicieron fuera de tema. Segunda, la directora me reubicó en mi puesto 15 días después, aunque debería de reubicarme un día después de haber yo cumplido la medida. Tercero, ella habla un baje norma que ella autoriza, porque ella vive de nosotros. Y ella estaba muy molesta porque yo dije que yo no iba a dar 50 pesos por ninguna tina, porque estos son recursos del Estado, esto no es particular, ni que era una MIPYME, y que yo no le tenía que dar nada ni a ella ni a nadie, porque si en otro gobierno nunca existió, ¿por qué va a ser en este? Entonces, a raíz de la represalia, a raíz de todas esas cosas que yo, que yo le decía, ella tomó ese tipo de represalia. En mi juicio hubo negligencia, violaciones, hubo de todo. Te digo, yo fui por todos los caminos. Yo tiré cartas del Consejo de Estado, por gusto. Del Consejo de Estado me dijeron que fueran para el gobierno, por gusto. El gobierno era para decirme por dónde iba mi proceso, que eso a mí no me importa. Tiré cartas en el partido provincial, tiré cartas del gobierno, tiré cartas del Consejo de Estado, tiré cartas en fiscalía, tiré cartas. Quiere decir que yo todo lo que estoy denunciando para nadie es nulo. Viejo, yo soy madre de 2 hijas menores de edad, te digo, llevo 6 meses sentado aquí en mi casa esperando mi apelación a que me cite el tribunal. Ya digo, por la ley son 180, dicen que la vista de mi apelación era 180 días hábiles. Pero te estoy diciendo, estoy desde el 11 de octubre sentada aquí en mi casa. Ya llevo alrededor de 6 meses, porque ya estamos a 7 de abril hoy. Y todavía estas son las tantas horas que no me han citado para mi apelación. Estas dos compañeras se sienten poseídas e ingreídas, son déspotas con los trabajadores, amenazan, chantajean, manipulan a su antojo. Y entonces
Nadie toma carta en el asunto, y ellos se están viviendo tiempos de que es, se están viviendo muchos tiempos que es un sálvese quien puede. Nadie te da respuesta, tremendo peloteo, nadie resuelve nada, a nadie le importa nada, a nadie le interesa nada, porque no eres hija de nadie, eres hija de Dios. Porque si tuvieras a alguien por detrás, yo estoy segura que ya es mi caso, ya se hubiese resuelto. Pero Claro. además todos los compañeros de trabajo que ella votó, que todos iban 20 y 30 años, están fuera, sentados también en sus casas. Es una falta de respeto porque la economía no está tan buena para eso. Ya, Nosotros le ya. hemos dedicado al Estado 20. 20 años de trabajo. Llegan directores nuevos. La directora llegó nueva. Llegó con la escoba, una escoba ancha. Sí. Con una escoba ancha y empezó a barrer tanto que se llevó a todo el mundo, porque así pasa en Cuba. Cuando llega un administrador, votan a todo el mundo y meten a su gente de confianza. Pero bueno, ¿en qué quedó la investigación? Porque después lo que ella dice, ella cuenta la corrupción que hay, algo que ya yo te conté. ¿Cuáles son ahora mismo los resultados de la investigación a raíz de que nosotros le hayamos hecho una clase de denuncia por acá, por este programa? Ale, por favor, déjame leerlo por ahí. Ok, déjame leer. Déjame leerlo yo, ok. Sígueme dejando el video. ¿Tienes el video? Ok, o déjalo así. Ok, pon el video, ok. Déjame leerte cuáles fueron los resultados de la investigación que hicimos aquí en este programa, de la denuncia que hicimos. Bueno, la investigación supuestamente la hicieron ellos. Nosotros hicimos la denuncia, que es una denuncia de los mismos trabajadores, porque todo el mundo está revolcado. Porque imagínate, los jefes son los únicos que se pueden meter las manos y los trabajadores no se están buscando ni un peso. Dice Alain, después que hiciste la denuncia sobre Copelia, la respuesta de la dirección ha sido tomar una gran represalia con los trabajadores, enviando inspecciones bien agresivas que han multado con fuertes cifras a algunos empleados, nada menos que por helado derretido. Ale, pues ve conmigo, por favor, ¿ok? Por el lado derretido, algo que se ha ido, que ha sido constante en los últimos meses. Y por si fuera poco, la jefa de gastronomía ha dicho que no se justifiquen con eso. Ahora, estos trabajadores serán sancionados hasta con la posible separación del centro. Enviaron una comisión a hacer unas encuestas con unas preguntas que no demostrarían jamás el nivel de corrupción de estas personas, pues lo que preguntaron es que si es verdad que tratan mal a los empleados o si es verdad que somos nosotros los que compramos las cucharas, vasos y los famosos cartelitos con el código QR, que bien caro costaron y tuvimos que pagarlos de nuestros bolsillos y además aguantar las amenazas de que si perdía o se rompía, uno había que volverlo a pagar. También se preguntó por los 50 pesos que hay que pagar por tina, que se vende en las áreas y donde muchos pusimos la verdad. Cuando se dé el resultado, ya comprobaremos la veracidad de estas encuestas. Bueno, todavía 100% no se ha dado una respuesta. Pero recuerden, para los que están haciendo la encuesta, son los jefes los que están vendiendo helado por el 2. Yo no tengo nada en contra de esos cubanos ahí que tú sabes que están saliendo con su bulto porque se están buscando la vida. Tampoco tengo nada en contra de los que trabajan allí, que también se buscan lo suyo. No, estoy en contra de los jefes que se lo quieren llevar todo. Te obligan a comprar el dulce, las cucharitas, el vaso, el código QR. Si te dan las tinas de helado, por cada tina de helado le tienes que dar 50 pesos. Entonces, el helado está derretido. Viene un inspector, le meten una multa de 8 mil pesos y lo van a botar cuando las neveras están rotas y no enfrían. Cuando el helado está llegando con mala calidad por culpa de la fábrica, que dicen que van a hacer helado o están haciendo helado sin leche. Le van a echar la culpa a los trabajadores. Bueno, hasta ahora las investigaciones preliminares
están como que están diciendo de que todavía están ahí en el Copelia, pero les queda poco. Dirigentes, directoras corruptas, la buena vida se le va a acabar. A los inspectores, no vayan más a los trabajadores, vayan al almacén, vayan a revisar ahí, tú sabes, a la oficina de la directora para ver si todo coordina. Vayan allí, no vayan a seguir hostigando a los trabajadores. Y los trabajadores, sigan hablando con la verdad, sigan denunciando. Aquí estoy para apoyarlo. Envíenme la denuncia. Si te votaron, envíame la denuncia. Cuéntame todo, la corrupción, cómo es el business, cuéntamelo todo. Ponme los otros corruptos, dale, por favor. Bueno, esto es información de última hora. Estamos conectados al más alto nivel. Nos están enviando una información sensible y poquito a poquito los vamos a ir acabando. Los vamos a ir tumbando de poquito a poquito. Me dicen que por ahí están tratando de quitarle la aplicación de YouTube, de Facebook, para que ningún trabajador, porque todos esos ministros son unos corruptos. ¿Nunca te has hecho la pregunta por qué las termoeléctricas en Cuba nunca las han arreglado? Si supuestamente las paran para arreglar, si supuestamente están haciendo varios arreglos y eso nunca se lleva a hacer. Pues nada, tampoco te has hecho la pregunta por qué siempre todos esos jefes, todos esos barrigones tienen unas buenas casas, unas casas que se ven que están bastante fuertes, con buenas cabillas, con buenos ladrillos, ladrillos resistentes. Bueno, hoy te voy a contar el mayor desfalco que tiene que ver con la empresa que se dedica a reparar todas las termoeléctricas en Cuba. Te voy a hablar del director, te voy a hablar del ministro, del viceministro. EMCE se llama, según las siglas, EMCE. ¿Se dice así, Ale? E-M-C-E. Pues nada, esa es la empresa. Pero antes de ponerte los negocios millonarios, los desfalcos, el desvío, la corrupción que hay en esa empresa, te voy a poner cómo está viviendo el cubano normal, el cubano de a pie. Ese cubano que mientras ellos le dicen al cubano, hay que resistir, tenemos que tener un apagón de 20 horas y es normal, te pido a ti más que nunca, si tú me estás viendo, que me dejes un like. Déjame un like por ahí, por favor, y póngame en los comentarios, YouTube, no censures este programa. Nosotros somos cubanos de patria y vida. Queremos escuchar la verdad. Díganme si es aceptable que mientras esta gente se sigue reuniendo y sigue acabando con el pueblo, hoy por hoy, un impedido físico está viviendo en condiciones infrahumanas. No le deseo ni a mi peor enemigo que viva de esta manera. Y más en las condiciones que él se encuentra. Miren esto. Mira la puerta, como todo esto aquí. Está roto, todo está roto, mira, el piso, todo esto está desbaratado, aquí no hay nada bueno, todo está desbaratado, mira la pared de cartón y de pedazo, es de pedazo, aquí no hay nada bueno, todo está mal hecho, todo esto aquí no hay nada bueno, el piso, mira, yo tengo que poner el cartón para no caminar en la tierra. Aquí no hay nada, la pared de todo está malo. Este ranchito lo hice para poder vivir, porque no tenía dónde vivir ni nada. Y mira, y el subsidio, no sé qué pasa, que no me lo quieren aceptar. Mira, este ranchito lo hice para poder vivir. Esto es en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Municipio Contramaestre. Y quieren que me ayuden, si no. Localidad Guaninao. Contramaestre, Santiago de Cuba. Qué fuerte está eso. Quítame el audio, dale, por favor. Todo eso se está cayendo en pedazos. Ni a tu peor enemigo tú le puedes desear que viva en esas condiciones y más en la condición de salud que ese señor tiene. Esto es municipio Contramaestre, localidad Guaninao, Santiago de Cuba. Eso es Cuba,
No es Haití. No es África. No, no, no. Eso es ahí mismo. Y mientras toda esta gente se sigue reuniendo por gusto, porque no solucionan nada, cada día me llegan más imágenes. Imágenes que están bastante fuertes. Imágenes que me llegan. Imágenes que me llenan de impotencia. De ver cómo hay gente tratando de subsistir en la basura, en la inmundicia, porque no pueden, no tienen cómo, no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada. Te pido más que nunca que compartas la dura y cruda realidad que se vive en Cuba. Observa. Ese es el comunismo. Míralo ahí. Eso es lo que produce el comunismo y los comunistas. Es duro ver a mi pueblo, gente saludable, no son locos, no son borrachos, no, son gente saludable que no encuentra cómo vivir en la isla cárcel. Pero lo peor no está pasando, lo peor está por pasar. Ya empezaron los apagones programados en La Habana, ya están preparados los habaneros, porque ya les están anunciando de que ya se les avecina largas horas, 10 horas sin corriente. Y son poquiticas, porque hemos escuchado por la propia voz del ministro Vicente de la O. ¿Viste, Ale, como me he ido aprendiendo los nombres de todos los corruptos eso? Poquito a poquitico, yo Angelín me tiene afilado por ahí. 10 horas de corriente, La Habana, Cuba. Ya tú sabes, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Boyero, Centro Habana. Los alrededores de la calle Cristina y La Concha, en El Cotorro, en Guanabacoa, en Plaza, en Playa, en Cerro y en San Miguel del Padrón. Por la propia voz del ministro. ¿Tú sabes qué cosa es decir de que un día normal, 20 horas, 18 horas sin corriente, es un día normal? ¿Por qué la gente salió a protestar el 17 de marzo? Hay que tener la cara dura. Yo espero de que los habaneros no se la dejen meter. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer cuando quiten la corriente. Ustedes saben, las vidrieras, las tiendas, los principales negocios les reclaman de que pasen por ahí, denle un buen recibimiento, envíenle flores y algunos regalitos a las principales vidrieras que están en la calzada. Si es que todavía quedan vidrieras, todavía quedan tiendas con vidrio. Porque me han contado de que todas las han tapiado, de que todas tienen tabla, palos, rejas. Pero vamos con la información sensible que a ellos tanto le molesta. El desfalco, el desvío de recursos que siempre hemos sabido. Escuchen la información, porque cada uno de estos jefes corruptos va a ir cayendo de poquitico en poquitico. Escucha. Vamos con el primero, que es el primer corrupto. Este tipo es Ignacio Medrano. ¿Quién es Ignacio Medrano? Te vas a enterar quién es Ignacio Medrano. Ignacio Medrano Fernández era el director de la empresa de mantenimiento a las centrales eléctricas, la llamada ENCE. Esta empresa se dedica a la reparación de todas las termoeléctricas de Cuba. Este tipo es otro ladrón corrupto y, como siempre, cuadro del partido. Me cuentan que tenía tremendo negocio con los materiales, como por ejemplo el cemento especial para el sellaje de las calderas y los ladrillos especiales, que son los llamados ladrillos refractarios, que son los ladrillos que usa la caldera. Son ladrillos pequeños de poco peso y que aguantan grandes temperaturas dentro de la caldera sin derretirse. Según me cuenta, en cada mantenimiento, él, en coordinación con el que estaba al frente de la reparación de la EMSE, sacaban, por ejemplo,
2000 cajas de varilla de soldar, de esas realmente harían falta 1000. Las reparten entre los soldadores y las otras 1000 cajas se la venden a los herreros particulares que trabajan. Sí, el que hace reja, el que se dedica a eso particular. ¿De dónde tú crees que salen las varillas de soldar? Ah, y de las 1000 que son destinadas para reparar la termoeléctrica, tú sabes que la gente siempre se tiene que llevar una o se tiene que llevar dos. Porque el cubano, el trabajador tiene que vivir de algo. Pero los jefes se lo llevan a montón. Con reparando rejas, entre otras cosas, con el difunto Eusebio Leal. Ah, porque Eusebio también, espíritu leal. Bueno, que nunca fuiste leal, manifiéstate. Tú también estabas involucrado en el desvío de recursos, Dice, ya que cada caja de varilla de soldar está en unos 4.500 a 7.000 pesos. ¿Está ese precio o está más caro? Confírmenme por ahí los soldadores. De peso. Depende el diámetro y el grosor. Según me dicen, por otra parte, los ladrillos lo venden en lugares como pizzería, restaurante, a casa de algunos extranjeros en el Vedado que viven en Cuba. Todos los lugares donde haya hornos, ya que estos ladrillos son especiales y no se derriten. Bueno, ya lo saben, los hornos que hay por ahí en las pizzerías de los extranjeros, de los Yuma, son ladrillos especiales. Y en Cuba no venden esos materiales. En Cuba no hay ni material. Así que, ¿de dónde lo iban a sacar? Aquí todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que lo sacan de ahí. Ya que no se derriten, están hechos para las altas temperaturas. Cada caja de ladrillos de esta, que trae como 10 ladrillos, vale de unos 7.500 a 10.000 pesos. Son ladrillos especiales. Además de mandar a llenar vales para sacar del almacén también para el mantenimiento. Y allí aprovecha y se lleva unas cuantas planchas para uso personal y la mayoría para negocio, ya que estas planchas sirven para que los chapistas reparen los carros. Y cada plancha de esa cuesta de 17.000 pesos a 20.000 pesos según el tamaño. Hay que destacar que el mayor negocio de él también es la venta de oxígeno y acetileno, que se usa para, ponme la otra información, ya entiendo por qué los almendrones en Cuba todavía siguen funcionando. Es buen metal, imagínate, las calderas en todas las termoeléctricas desbaratándose en pedazos. Ya entendemos cómo es el business, ahora es que me estoy enterando de esto. ¿Está bueno esto? Dice, soldar, ya que si entran 200 botellones de oxígeno, de acetileno, ellos le dan 140 a los soldadores y lo otro se lo roban para vendérselo también a los chapistas, ya que cada juego de botellón de oxígeno y de acetileno vale de 25.000 pesos a 30.000 pesos. Esto sucede cuando hay grandes mantenimientos como el de 17 días que hubo. Ah, ¿te acuerdas que hubo 17 días de reparación? Supuestamente, bueno, ahí sacaron una buena cantidad de materiales que hubo en el Guiteras, entre otros. Cuando los mantenimientos son pequeños, es igual el robo, pero más medido y en pocas cantidades. Por eso no puede haber una termoeléctrica que valga la pena en Cuba. Todo esto es en coordinación con el jefe de mantenimiento de la ENCE, que es la empresa ENCE, ¿ok? Y el director de cada termoeléctrica, ya que el jefe de mantenimiento es el encargado de mover todo y distribuirlo. La mayoría de los negocios se hacen de día. Escucha bien, de día, no es de noche, a la cara de todo el mundo, ya que está el entra y sale de carros y el personal trabajando, y allí él aprovecha, ya que nadie le revise el carro mientras él vive como rey. Los trabajadores en la base,
los talleres de reparación de la ENCE se quejan de la mala alimentación. Ponme la mala alimentación. Ahí se quedó, Ale. No. Ok, ponme el otro. De la mala alimentación. Ponme la foto, por favor, de los corruptos. Quítame el videito. Quítame el videito de la empresa. Este es el videito donde ellos te hacen un tutorial. La mejor empresa. Aquí estamos. Reparamos. Reparamos la termoeléctrica. Toda termoeléctrica. Este es uno de los corruptos. Bueno, o es corrupto. Porque ya le dijeron. Tunturun, tuntumbando. Míralo aquí. Estamos informados. Seguimos. Más reuniones y más reuniones. ¿Qué tienen? Dice que los trabajadores no se alimentan bien. Que la comida es poca y con muy mala calidad. Además de que el salario no le alcanza para nada. Y que ellos necesitan mantener a su familia. Me dicen que esta empresa de la ENCE está ubicada en Marianao. Para ser exacto, en 100 y Avenida 69. Y otra que también me dijeron lo mismo fue en la ENCE de Turcio, Lima, por la ciudad deportiva, que es uno de los pequeños talleres prácticamente en el olvido. Por todas estas cosas que te conté y por el mal desempeño de su puesto, Ale. Por ladrón corrupto y descarado fue Ignacio destituido de su puesto. Bueno, ya entienden el porqué. Las termoeléctricas nunca las van a arreglar. Ya entienden el porqué. No sé si pusiste la foto, ¿vale? Que salían dos. No sé si está ahí en el bucle. Que salían dos, el destituido y el nuevo ladrón en jefe. No sé si está la foto por ahí. Esta es una reunión de las tantas reuniones que hacen en todas estas empresas. Pero bueno, en la próxima entrega de los Óscares, porque le estamos entregando Óscares a los principales ladrones y corruptos. De ministro, de dirigente, de directores. Te voy a contar quién fue el que cogió el mando en la actual empresa de la ENCE. Te lo voy a contar todo. Pero ya estás entendiendo por qué no hay corriente. ¿Por qué estás en apagón? Porque los materiales se los roban. La varilla de soldar, el oxígeno de acetileno creo que se llama. Los ladrillos refractarios. Que están, tú sabes, resistentes al calor, el cemento especial, las chapas para los chapisteros por ahí. Oye, saludo, no tengo nada en contra de los soldadores ni de los chapisteros, pero recuerden, cuando Cuba sea libre, no tienen que comprar nada, más nada robado. Van a ir normal a la tienda, lo van a comprar normal y se acabó. Déjame un like y déjame los comentarios por ahí, ¿qué tú crees de todos estos corruptos y ladrones? ¿Tú crees que Canel y que Raúl y que Ramiro Valdés, que yo sé que Ramiro Valdés es quien está al frente de este proyecto para atacar mis plataformas, no sepan esto? Claro que lo saben, pero aquí estamos para quitarle la careta unos a uno. No importa, no hay paz con ustedes, no hay paz con ustedes. Déjame... Ale, relájame un poco eso por ahí. Estoy hecho un lector. Cada vez que termino... Oye, mira, déjame adelantarte. Te voy... Mira, ¿tú sabes quién acaba de confesar de que está enfermo? Padece de una enfermedad. Una enfermedad que, bueno, cuando te da, no se te quita. Jorge Junior acaba de confirmar de que el catarro lo tiene mal. Ojito, ya lo sabíamos. No lo tenías que decir, pero bueno, hay señales. Y como hay señales, el hombre acaba de confesar. ¿Qué fue lo que dijo? Te vas a enterar ahora. Pero antes de ponerte todo lo que está pasando con algunos artistas. ¿Quién más está por ahí? Bueno, tengo varios cubanos que están dando mucho de qué hablar. Y de eso te voy a hablar un poquitico más adelante. Ale, quítamelo, por favor. Ponme por ahí, porque como... Oye, no voy a decir lo que iba a decir porque se... Me vino a la mente algo que no te voy a decir. El mejor seguro de salud. Como lo dice detrás de mí, Black Horse Insurance. Más que un seguro de salud,
porque ellos son especialistas en todo tipo de seguro. Seguro de casa, seguro médico, seguro para tu carro. Ellos son especialistas en todo tipo de seguro, pero te estoy recomendando el mejor seguro de salud por si de momento tu salud no está en buenas manos. Tienes que ponerla en las mejores manos, porque más que un seguro, es una gran familia que te va a ayudar, que te va a recomendar los mejores doctores. Así que cámbiate ahora mismo. Llámalos de mi parte. Ahí está el número en pantalla. Te van a atender ellos siempre como la gran familia que son. Si usted es un cubano recién llegado o si no eres cubano y no tienes cobertura médica, ya la perdiste. Black Horse Insurance. Llama ese número en pantalla. Escanea el código QR. Ese código QR que tú ves ahí, bueno, coge tu celular, escanéalo y te va a llevar directico, empezando desde $0 al mes. Ale, no sé si Davier dejó el caballo por ahí. Bueno, Davier, mira, móntate en el caballo negro con Davier. Llámalo de mi parte, Black Horse Insurance. Llámalo, ahí está el número en pantalla, que te van a atender súper bien. Ponme por ahí, Ale, por favor, al mejor centro quirúrgico de cirugía estética. Veo mucho rum rum, veo mucho risky risky por ahí en las redes sociales después que anunciamos de que aquí te estamos recomendando lo mejor, el mejor centro quirúrgico de cirugía estética, Modern Plastic Surgery. Llama ese número que tú estás viendo en pantalla. Es el mejor centro, no es una clínica estética de cirugía plástica por ahí como las que hay, como las que ya conocemos que tienen muy, pero muy mala fama. Al contrario, esto es lo nuevo. Si tú quieres ser moderno, si tú quieres ser moderna, llama a Modern Plastic Surgery. Lo mejor, el mejor centro de cirugía estética. Si quieres levantarte por aquí, quitarte por aquí, ponerte por allá, hacerte, tú sabes, unos retoquitos faciales, porque tienen los mejores. Es un centro tan grande que te puedes perder en los salones. Son tantos salones. Ponme por ahí Armando. Escucha Armando, este es el dueño, ¿ok? Armando, pero armando todo lo bueno y con buena calidad. Escucha. Desde Modern Plastic Surgery, si tienes deseos de tener ese super cuerpazo con el que siempre soñaste para este verano, no busques más. En Modern Plastic Surgery podemos hacerlo realidad. Contamos con 4 salones de cirugía, una sala inmensa de recuperación y tenemos 13 cuartos de inyectables y un equipo completo a tu disposición. Si tienes dudas, no dudes en llamarnos al 786-542-5358. Te esperamos. Are you modern? Seguro, Modern Plastic Surgery. Ale, ponme los comentarios rápido por ahí, por favor. Te lo pido que lo pongas porque alguien me puso ahora mismo, me dice, busque ese comentario, ajá, que se ve ese comentario. Dice Graviela Castillo, escucha bien. Gracias a todos los que siempre me ven, a todos los que me apoyan. Mira, Black Horse Insurance. Llama a David de mi parte. Tu seguro médico, tu seguro de salud, todo tipo de seguro son especialistas. Ahí lo dice, Graviela Castillo dice, buenas noches Alain, nos hicimos el seguro con Black Horse y es el mejor. Recomendamos a nuestros familiares. Así es, porque es una gran familia, no es un seguro cualquiera. Es una familia que te va a recomendar lo mejor. Te van a tratar súper bien. Llama a David también. Gracias a todos los que están recomendando el mejor centro de cirugía estética, Modern Plastic Surgery. La cirugía estética aquí en Miami tiene muy mala fama. Muy mala fama. Y le vamos a quitar ese cartelito. Por eso te recomiendo lo mejor. Yo me asocio a los mejores. No son carniceros, timbirichis en la esquina. No. Super centro, llama ese número en pantalla. Es más, saca tu celular, prende la cámara, escanea el código QR. Ese código QR te va a llevar a sus redes sociales. Únete a sus redes sociales, llama de mi parte, llama Armando. Hoy estoy llamando de parte de Alepa para el cicuano, para que tú veas qué bien te van a tratar. Llama de mi parte, porque yo siempre tengo ahí a mi gente que te va a atender súper que bien. Escanea ese código QR. Escanéalo o búscalo normal, el nombre en Instagram, para que veas el trabajo, ¿ok? Dime, Ale, ¿todo bien? Vamos con Jojito por ahí. Bueno, pónmelo por ahí, Ale, por favor. Jorge Junior acaba de confesar. Jojito, no tenías que haberte tomado el trabajo porque ya lo sabíamos. Jojito acaba de confesar de que está enfermo,
está pidiendo ayuda a todos ustedes, a ver si lo pueden ayudar, a ver si le pueden recomendar, a ver cómo sale de ese catarro eterno que siempre le hemos visto. Ojito que está allá, que casi no puede hablar realmente. Yo creo que no se encuentra bien. Está igual que el primo. Está bien, pero bien enganchadito. Pero bueno, lo bueno es que ya lo acaba de aceptar. Está diciendo de que sí, de que bueno, de que ustedes lo pueden ayudar. Vamos a escuchar primeramente, antes de ponerte, qué es lo que está diciendo Jorge Junior. ¿Tú te acuerdas que él siempre ha tenido un risky-risky con Yomil? Sí, porque eso es como un matrimonio mal llevado. Llevan tiempo. Oye, saludito para Graviela Castillo. Dice, aquí no se vende publicidad engañosa. Seguro más que seguro. Oye, hablando de engaños, al parecer todavía Jojito le duele cómo Yomil se separó del grupo, triunfó junto con el Dani y todavía no se le olvida. Y en plena entrevista le preguntan por Yomil y entonces Jojito hace la historia del por qué él llevó tan a lo personal esta inquinia, esta rivalidad con Yomil. Escucha. Mi problema con Yomil no hubiera sido tan fuerte si no hubiera estado en los cuadros. A ver si me entiendes, porque nosotros vivimos independientemente de parte de las cosas musicales, vivimos cosas muy íntimas justo que no es familiar. Que es hacer, tú no vas a respetar eso. A ver si me entiendes. Y ya pasó a personal porque ya la gente no lo vio ni sabe, las cosas se vieron íntimas. Y yo voy blanco. Y ve, mira aquí eso. Y me la paro de nuevo y digo, ay, digo, a lo mejor cae el carro. Y luego por aquí, ay, yo solo ahí. Y luego por aquí yo solo. Y más sencillo, se ríen ahora, sí. Y le dije, coño, oye, me dice, coño, ataúso, a esta altura de juego. Coño, algo, me lo digo como que a. A Bonche. A joder, a ver, tanto con la gente. Yo tengo mi hija también, mi niña. Coño, oye, nada, le digo, yo necesito que tú digas la verdad, tu rey, cuando tú usas tu vivo. A partir de ahora lo es. Voy a poner una cosa por otra. Y me monto mi carro. Y después que estoy en mi casa. Y yo le salgo de esta la que me encontré como jodido, no hizo nada. Y yo paso a su casa. Y me le vuelvo a su casa y digo, sale. Y él no sale. Y ahí fue el problema que pasó ahora, ¿sabes? Mi problema con Yomil no hubiera sido tan fuerte si no hubiera estado en los cuadros. A ver si me entiendes, porque los ríos. Y Yomil. Yo lo único que entendí fue Yomil. Oye, que esta gente, poquito a poquitico, esta gente se están degradando, se están se están desbaratando en pedacitos esa gente, caballero, como se han destruido estos artistas. Imagínate ese catarro que tiene a tanta gente, tú sabes, desintegrada por completo. Se están desapareciendo. Bueno, Jojito lo acaba de confesar. Jojito, chico, ya deja a Yomil tranquilo. Ya, borrón y cuenta nueva. ¿Hasta cuándo es la misma historia? Son tal para cual. De verdad que esta gente, nada. Dice Jojito, ponlo por ahí, Ale, por favor. Un Jojito que ya no se le entiende, yo no sé cómo. Bueno, Jojito sigue, la verdad no la puedo ocultar. Sigue cerrando los conciertos por capacidad. Recuerdo que iba a hacer un concierto aquí en Miami, junto con el primo, con el Tiger. No sé en qué habrá quedado eso. Lo que sí sabemos es que él ya más o menos como que está dando señales. Dice Jojito, llevo 2 días en cama. ¡Oh! Estaba fuerte. 2 días en cama con este virus. Si alguien sabe qué se toma para esto, porfa, que me diga. Este tipo es duro. ¡Ñu! Ah, porque escribe como mismo habla. No se entiende. Este tipo es duro. Debe ser que está duro. ¡Ñu! Me duele la vida, no, la vida, y también te duele mucho esa nariz maltratada de tanto vivir, de tanto respirar. No respires más oxígeno. Bueno, tu primo tuvo que salir en la última portada del disco con oxígeno, porque hay que darle oxígeno. Ahorita esta gente cantando con el balón de oxígeno en plena tarima. Nada, pónganme los comentarios por ahí, por favor, qué le pueden recomendar a Jojito para ver si se puede curar ese catarro, esa Nazaré que de momento lo tiene súper que cogido. Me dicen que anda, que hay una andanza por allá por Cuba y que tiene a la gente súper que enganchada. Pero hablando de los cubanos, hablando de cubanos, porque tú sabes que cuando el cubano no llega, se pasa.
Bueno, hay un cubano que en estos momentos acaba de exponer a su antigua ex. Ah, porque me buscaste la foto y todo, Ale. De verdad que tú eres un bárbaro, de verdad. Pero esta no debe ser la familia de Cuba, ¿verdad? ¿O es la familia de Cuba? Ah, ¿es la familia de Cuba? Ah, ya, ya. Bueno, este cubano que tú estás viendo acá se está quejando porque le puso el parol a su ex mujer allá en Cuba y madre de sus hijos. Pero tú sabes qué es lo que le está diciendo en estos momentos. Sí, porque él realmente lo dijo. Yo no tengo nada que ver con ella porque yo estoy felizmente casado aquí en los Estados Unidos. Pero le puse el parol a ella para que pueda traer a mis hijos para acá. ¿Qué es lo que le está exigiendo la ex que vive en Cuba? Escucha, el cubano cuando no llega, se pasa. Escucha. Espérate un momento. Espérate un momentico. Exactamente. Eso fue lo que pidió. Señores, para todas mis amistades que están aquí en mi Facebook, que conocen a la mamá de mis hijos, para que sepan lo que me está haciendo la madre de mis hijos. Ella dice que no va a sacar a mis hijos, que yo la estoy sacando, con mi parol, a mis tres hijos, para que lo sepa el mundo entero. A mis tres hijos con el parol. Le dije que le iba a sacar a ella, que no es mi obligación, porque yo tengo esposa, pero para que lo sepa todo el mundo entero. Y ella me está metiendo precisa para que la saque con el esposo. Y estoy haciendo este comunicado para que todas las personas de Facebook, para que todo el mundo del barrio, ¿entiendes? De reparto modelo, sepa lo que está haciendo la madre de mis hijos. Que no quiere dar los hijos, que inclusive le iba a traer hasta ella. Yo tengo esposa, no es que yo quiero estar con ella. La iba a traer a ella con mis tres hijos, le iba a tener el apoyo. Tiene su tío aquí, ¿me entiendes? Tiene su tío aquí y su abuela, los niños aquí, por parte de padre. Le dije que le iba a sacar a ella con sus tres niños, ¿eh? Y me está metiendo precisa que tengo que sacar al marido. Y dice ella que ella no es mala madre, ¿me entiendes? Yo sé que yo no soy el mejor papá del mundo, pero es la mejor oportunidad del mundo, ¿eh? Sacar cuatro muchachos, que el que vive aquí en este país sabe que tiene que declarar una bola de dólares, devolverle dinero para atrás al gobierno. Pero quiero ahora mismo que todo el mundo vea este video, porque yo lo voy a publicar para que todo el mundo lo vea, ¿me entiendes? Chantajeándome que te la saques con el marido y dice que no es mala madre. No sé, ¿qué te puedo decir? El cubano cuando no llega, se pasa. Póngame los comentarios, ay, comparte este video, porque él quiere de que todo el mundo se entere de que él hizo hasta lo imposible. ¿Qué le podemos recomendar a esta familia disfuncional separada? ¿Quién tú crees que tenga la culpa por acá? Ale, ¿quién tú crees? No sé, él tendría que ponerle, no sé, el parol también al marido, a la actual pareja de su ex. La ex desde Cuba tendría que enviar a sus hijos y ella quedarse atrás si está tan enamorada. No sé, póngame en los comentarios quién está haciendo lo correcto. Si la madre, si el padre, ¿qué sería lo mejor para sus hijos? ¿Quedarse por allá? ¿Venir para acá, para los Estados Unidos? Póngame en los comentarios y compártelo. Déjame un like por ahí porque él quiere de que todo el mundo lo sepa. Dime, dale. No, yo iba a decir que si el marido es el que cría a sus hijos, uh-huh, que también lo traiga allá de paso. Sí, ya que lo traiga, ¿verdad? La mujer para no hacerse cargo de los hijos, digo, pienso yo. Sí, claro. La mujer para que los hijos estén con la mamá. Pero si el padre, el padrastro... Mi hermano, aquí entre tú y yo, aquí entre tú y yo, quítate esa candela de encima, que aquí en este país hay que trabajar. Traje a tu ex para acá y te vas a tener que hacer cargo de ella también aquí, porque aquí hay que trabajar, ¿ok? Así que mira, suéltale ese bulto y ese problema al actual, al padrastro de tus hijos, que de hecho te lo ha estado cuidando hasta ahora, mi hermano. Aparte, mira, cuando lleguen a ese país, los puedes meter en tu casa y felices los cuatro. Bueno, los cuatro no. Los ocho y los diez trabajen en conjunto, sean una gran familia y no pasa nada. La renta sale más barata. Sí, 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 sí. Si empiezan a dividir los biles, la renta sale más baratica. Y entonces, si la renta tienes que pagar, no sé, en una casa, porque tienes que alquilar, tienes que rentarte en una casa de cuatro cuartos mínimo. Oscila entre los 4.000 y 5.000 dólares. Cada cual poniendo mil y pico, te sale baratica la renta, mi hermano. Escucha consejo. El que no llega consejo, no llega viejo.
Pero de todas formas, póngame en los comentarios quién está mal por ahí. ¿Quién está mal? O ella o él. Está difícil, Ale. Déjame ir con el barato, si al final no está riendo igual, en Cuba también. El barato igual, me imagino yo, que no se va. ¿Me imagino? No, si es un... A lo mejor es un chulampín. Si es un chulampín, que no. ¿Tú te imaginas que sea un mulatón, un moreno de 7 pies, fuertón, de esos que los que le gusta salir para la sala? Dime, suegro. No, no suegro no, porque no son suegros, son compadres. Y que le ponga los pies encima de la mesa y empieza a fumar. Dime, compadre, aquí todo está bien. Le acabo de dar un janazo a tu ex ahora mismo y no estoy para trabajar. Estoy para coger fustan y estoy para irme para gogo. ¿Tú te imaginas? No. Y cuando viene a ver el moreno... Se va. No, se va. Le levanta la mujer a él y se queda con las dos. O se va también, ¿verdad? No, peor, porque se va. ¿Verdad? Porque hoy aquí hay que estar enamorado. Para hacerse cargo de 3 muchachos. Hay que estar enamorado, porque si los 3 muchachos no son tuyos, lo más probable es que te la deje pegada. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Seguimos, Ale, por favor, seguimos. Nada. Realmente ya yo lo he visto todo. Por eso es que nosotros los cubanos tenemos tanta, pero tanta mala fama. ¿Tú sabes quién es esta cubana? Bueno, esta cubana es ahora mismo lo más viral que hay en toda Europa, en toda España. Y no precisamente por ser una artista, no, al contrario. Por ser la representación, no voy a decir de la cubanía, porque eso no tiene nada que ver con la cubanía. Al contrario, la reina de España le han llamado porque ha protagonizado un incidente que está haciendo titulares en España. Tremenda chusmería barata. Tremenda chusmería de solar, disculpen a los que vivan en solares en Cuba. Pues nada, te cuento por la revista. Ella estaba haciendo la cola en un juzgado y un ex político en España que tiene mucha atención en estos momentos, muchas cámaras, muchos periodistas detrás de él, porque el caso de él es un caso súper que caliente, súper que polémico allá en España. Imagínate que este español político estaba llegando al juzgado. ¿Y con quién se tropezó? Con esta cubana que le dijo, espera tu momento, ¿a dónde tú vas? Tienes que hacer, mira, la cola, como dicen las mujeres. Escucha esto. No se preocupen que empieza el juicio ahora y durará bastante. No, muchas gracias. Haz la cola. Haz la cola, que yo estoy de temprano, haz la cola. Hombre, haz la cola. A las 8:30 tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura, aquí con las cámaras, no. Pues háganme foto a mí también, no, habla con la detrás de mí. Venga ni venga, dile que pase. No se preocupen que empieza el juicio ahora. Ponlo de nuevo, porque la reina de España, tremenda chusmería. Y durará bastante. No, muchas gracias. Haz la cola. Haz la cola, que yo estoy de temprano, haz la cola. Hombre, haz la cola. A las 8:30 tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura, aquí con las cámaras, no. Pues háganme foto a mí también, no, habla con la detrás de mí. Venga ni venga, dile que pase. No se preocupen que... Dale, por favor. Mi amiga, nada en contra tuya, chica, pero... Oye, todavía el trauma de las colas y las colas de Cuba. ¡Que estás en España, hostia! No sé por qué los cubanos en España siempre cambian el acento. Estás en un juzgado, deja que el español pase. Dice la información preliminar que estaba saliendo. Una cubana que se encontraba en las puertas de los juzgados de Valencia, en España, increpó a un ex político español que se saltó la cola para asistir al juicio en el que le imputan varios cargos por delitos presuntamente cometidos durante su ejercicio en cargos de gobierno. A grito de haz la cola, la cubana arremetió contra Eduardo Zaplana, quien fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el gobierno del popular José María Aznar,
que llegó rodeado de cámaras y periodistas a la sede de los juzgados valencianos en la llamada Ciudad de la Justicia. El que también fuera presidente de esa comunidad del año 95 al año 2002 contestaba a los periodistas sobre la audiencia que enfrentaba en los tribunales mientras se aproximaba a la puerta de la entrada. De pronto la atención de Samplana, y los medios que lo rodeaban se centraron en la figura de una mujer cubana que esperaba su turno para entrar en el edificio y que reaccionó malhumorada con la llegada del ex político y la preferencia de paso que se le daba. Bueno, haz la cola, Samplana se llama. Samplana, te encontraste, tú sabes. Tranquilo, españoles, tranquilo. Son cosas que uno todavía tiene, tú sabes, los recuerdos, la manera. Y entonces hay malas costumbres, por favor, dejen las malas costumbres en los países de a donde salen. No hagan más este bochornoso acto, por favor. Nada, mulata, no tenemos nada en contra de ti, chica, pero oye, estás en Valencia, amiga. Olvídate de las colas, por favor. Nada, hablando de cubanos, no sé si te habrás enterado de que una cubana se compró la camioneta, sí, la última camioneta, el último invento que tiró Elon Musk, la Cybertruck. ¿Se dice así, Ale? El Tesla Cybertruck. No sé si se dice así, ustedes saben que yo... Con K. Cybertruck. Bueno, aquello que parece un robot, aquello que parece un carro, pero que es un carro y una camioneta. Bueno, se ha hecho viral también en las redes sociales la reacción, cómo ellos reaccionaron, cómo estos cubanos ya se compraron. Eso para que tú veas que los cubanos no nos quedamos atrás. No importa si no tenemos casa, si estamos rentados en un esfiche, si el cubano aquí no tiene el último iPhone y el último carro, el del año, no estamos felices. Observa. Aquí estamos. Miren para acá. Miren para acá. La nave. Esta gente mía. A ver, bebé. Este es el último modelo de el Tesla. Qué buena esto. Que esto no sé ni qué cosa parece. A ver, Jenny. Cámara. Sí. Claro, claro. Ajá. Vamos a verlo por dentro. Ahora te lo van a abrir. Mira. Dale al botoncito que está ahí, mira. Ahí va, es, no, va, es. Hay que tener billete, ¿verdad? ¿Le va a comprar eso? A ver. Pesa la puerta. Cuidado. Un carro armado. 100 mil. Para acá. Hay de distintos precios. A ver, Jenny. En la pantalla del nuevo carro. No, my God. No, fíjate eso. Mete el timoncito. Dale. Y el maletero. Muy bueno. Vamos a ver el maletero ahora. Mira, bueno. Esta parte. Oh, pero tiene buen maleterón. Sí, claro. Cuidado ahí. Cuidado. A ver, ve. Vamos a abrir. No. Es una camioneta. Esto es una camioneta. Ven para allá. Qué belleza, caballero. La verdad que es una belleza. Esto hay que levantarlo, pero no completo, sino tú lo haces así, mira que suavecito. Sí, él hace, nada más que la acerca y ella se cierra. Ah, ya se cerró. Sí, tú le das aquí. Le das al botón. Y vuelve y sale completo. Papi, ¿te lo vas a comprar? Sí. Qué bueno. Así o qué, pon el maletero ese ahí. Ah, bueno eso, ¿verdad? Qué bonito que están. Ok, miren, ahora vamos a dar una vuelta. Aquí en el carro nuevo Tesla. No causar la reacción. Miren la pantallita, se ve mi sombra de atrás. Miren, es maravilloso. Ahorita que la tecnología. ¡Ve! ¡Amores! Aquí estamos. Ponte cinturón, que te cae, mi amor. Abájate que te cae. Son chismosos estos carros. Sí, mira el techo que tiene. Qué tremendo techo cristal. Esto es blindado, ¿no? Sí. ¿Hasta este cristal? Sí, yo creo que sí, estos son carros blindados, imagínate tú. Esto está saliendo ahora, porque esto no se había visto nunca todavía. No, soy increíble. Bueno, aquí estamos dando nuestra vuelta, caballero.
¿Dónde se hace? ¿En Mali? Te ponen hasta el stop ahí. Si se viene el mapa, bueno, aquí estamos dando un viaje con los sueros de mi hijo. Los sueros del hijo. Maravilloso. Vamos a salir a comer en familia. Y que viva la familia, la Orión, mi hijo, ve. Adelante están los machos masculinos. No puedo poner a suegro a mi hijo porque yo no firmo a ninguna persona, sino que a ustedes no les importa tampoco, pero bueno, aquí estamos. Qué belleza, mi gente hermosa. Aquí miren qué cómodo hago yo aquí. Miren para acá cómo se ven esas palmeras y esas cosas de arriba. Maravilloso. Y atrás, esto es un carro armado. Un carro armado es un carro de guerra, tipo así, ¿ves? Entonces, ahora sí, aquí atrás sí me siento viral, famosa. Ustedes saben, entonces, yo soy famoso. Entonces, aquí tenemos aquí, hey, mi hermosa bebé. Así que, bueno, vamos. Sí, claro. Aquí vamos. Quítame la audio. Maravillado, porque bueno, es un carro. Oye, pónganme los comentarios por ahí. De verdad que es un carrazo. Es increíble cómo la tecnología va avanzando. ¿Tú crees que dé la cuenta comprárselo? Porque me dicen por aquí, estaba leyendo los comentarios, que cuesta tremendo billetaje. Y sí, mi amiga, te queda bien. Te ves bien en ese carro. Te ves como si fuera una superestrella famosa. ¿Tú te imaginas hacer un videito en ese carro, Ale? ¿De dónde serán esa gente, eh? Oye, si son de aquí, de Hialeah, invíteme un día. Escríbame por Instagram para ver si hago un videito. Me gustaría hacer un video en ese carro y cómo sería la reacción de llegar en ese carro, por ejemplo, al Palacio de los Jugos, no sé, al Mercado Presidente. ¿Cuál sería la reacción de los cubanos en ver este carro y de verme a mí bajándome de ese carro? ¿Cuánto costará el robot este, el Power Ranger este? Oye, eso para que tú veas que los cubanos no nos estamos quedando atrás, ¿eh? ¿Tú crees que lo hayan comprado? ¿Tú sabes? ¿Para cómo es que se llama, Ale? ¿Financiado, tú crees? ¿O lo habrán comprado al cash? Bueno, si lo compraron al cash, ¿vivirán aquí en Hialeah? ¿Vivirán en un Fitch? No sé. Póngame los comentarios por ahí. Ale, ponme a grimar, porque lo que yo sí sé, que siempre te va a dar resultado y te va a dar negocio, es comprarte una buena cadena. Oye, si quieres comprarte una buena cadena, el mejor dinero invertido con Grimal Joyería. Si quieres comprarte una buena cadena, grande, chiquitica, torcida, con diamante, un buen reloj, que también lo puedes financiar. La cadena la puedes financiar. Grimal Joyería. Tienen envío para todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Si compras, si tú vives fuera de la Florida y compras en la tienda digital, te descuentan el 7%. Te recomiendo de que descargues la aplicación de Grimal. Está disponible para todos los dispositivos. Puedes descargar la aplicación. Lo puedes buscar en tu navegador, Grimal Joyería. Vas a ver todos los precios. Si quieres comprarte una cadena grande, chiquitica, personalizada, están ahí. Si quieres comprarte algo más finitico, algo más sencillo, 100, ciento y piquito de dólares también. Calidad y garantía, Grimal Joyería. Grimal. Dicen por aquí que el carro lo alquilaron o se ganaron la lotería. Me están poniendo en los comentarios. No sé, pero bueno, a lo mejor es el chofer. A lo mejor es el chofer o a lo mejor lo estaba lavando. No sé, pero también a lo mejor también se lo compró. ¿Por qué no lo podemos comprar, caballero? Yo ando con mi Toyotica para arriba y para abajo, feliz y contento, del año 2018. Año 2018, en mi Transportation. Pero no dejo de soñar de que algún día voy a tener un buen hierro. Cuando eso ocurra, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Oye, dice. No, un Transportation. Aparte que es una cosa táctica, económica. Tú sabes, no, es porque yo realmente, yo te digo la verdad, yo no me alumbro, no soy un cubano especulador realmente. Yo ando con mi Toyotica sencillito, porque tampoco me voy a tirar a lo loco, porque uno de los peores errores que hacen la gente es cuando llegan a este país, se quieren tirar el peo más grande de todo el mundo, si quieren comprarle el carro del año, que sí, y al final terminan endeudados. Yo poquitico a poquitico, yo voy tirando, tú sabes, con mi Transportation ahí, riqui, que me lleva a todos los lugares. Mira, les voy a contar algo. Mira, aquí especulamos con números,
especulamos dándole al régimen. La especulación es esa. Exactamente. Nosotros especulamos cuando le tiramos con fuerza. El número uno. Exactamente. El programa número uno que le da, oye, le damos unos latigazos, le damos unos fuetazos a la dictadura. Esa es la forma mía de especular. Pero les voy a hacer, antes de despedirme, les voy a hacer una anécdota. El otro día, yo nunca le había echado aire al carro mío. De hecho, la primera vez que le eché aire, lo hizo mi padrino Mickey. Le dije a mi padrino, oye, yo creo que las gomas, creo que están bajo aire. Y el padrino mío me echó aire porque él tiene un compresor, porque mi padrino tiene todo lo que tú ya lo tiene él. Le echó aire con el compresor, pero que ha pasado mucho tiempo. Llevo varios meses sin echarle aire. Llegué a una gasolinera buena. Quiero echar gasolina, pero aparte también le quiero echar aire al carro. Yo vi que allí hay una maquinita, pero que no hay nadie que le eche aire. Se supone que vaya yo mismo y que yo mismo coja la manguera, coja el pito, bueno, el pito no, la válvula. Bueno, coja la manguera y que yo mismo le eche aire. Pero que no sé. Y me dice la dependiente, mío, eso no tiene nada, eso no tiene ciencia. Échale las moneditas porque es a monedita. Creo que me costó 1.50. Tú le echas las moneditas, vas a ver un botón. Y ese botón tú vas a poner el número de la cantidad de aire que tú le quieras echar a la goma. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿y qué cantidad de aire? Y dice, mira, bueno, tú mirando desde aquí, échale 37 de aire. Y yo digo, ¿tú crees? Y no se explota. Y dice, no, eso es automático. La máquina detecta que ya tiene 37 de aire y sola se para. Yo, ¿tú crees? Oye, que yo nunca le he echado aire a esto. Yo soy un recién llegado, todavía estoy experimentando. Fui para la máquina, llegué a la máquina, le eché las moneditas. Cuando le eché las moneditas a 25 centavos, automáticamente aquella máquina se encendió. Cogí aquella manguera, le eché aire, cagado, yo estaba cagado. Ah, bueno, espérate, en el botoncito decía 35. Yo puse 37, tic, 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 37. Y cuando le empecé a echar aire, me asusté porque se paró y hizo... Se paró la máquina automáticamente y automáticamente lo que tenía que echarle, ya. Oye, que en este país uno no pasa trabajo. Aquí todo está inventado. No hace falta el ponchero, no hace falta alguien que te eche aire automático. Ah, y había otra manguera también que era para como que aspirar y limpiar el carro. De verdad que la tecnología en este país, oye, caballero, lo que yo te puedo contar es poco. Bueno, le eché aire a las cuatro gomas. Las cuatro gomas yo con tremendo susto, pero se habrá parado porque al principio cuando se paró, yo pensaba que también, tú sabes, era algo o algún defecto. La volví a poner, pero ya, se paró. También me pasó cuando le eché gasolina por primera vez, que me llevó el lache y me dijo, oye, vamos que te voy a echar gasolina. Y cuando pusimos la pistola ahí con la manguera a echar gasolina, cuando aquello llegó al final, hizo ¡pah! El salto, dale, por poquito yo me subo encima de la pista porque me asusté primera vez porque aquello se dispara, ¡pah! Pero bueno, es poco a poco. Eso son cosas que uno va aprendiendo. Lo de el aire fue el otro día, sí, fue hace como 2 semanas que le eché aire, pero ya me quité esa preocupación de encima. La vida es así, poco a poquito uno va aprendiendo, uno va conociendo, pero uno no puede dejar de soñar. Y yo tengo los sueños, oye, fresquecito, de que se puede, se puede. Recuerden que lo único que te voy a pedir es que cuando se acabe el programa, familia, les pido que abajo en los comentarios, cuando se acabe completo, déjame un comentario, Padre Vida, YouTube, no censures este programa, este es el programa, esta es la voz del pueblo, queremos enterarnos de cuál es la verdad. Déjame los comentarios y déjame tu like por ahí, déjame tu like. Si tú también pasaste por lo mismo, si tú pasaste la misma, como, vaya, no son guajiradas, ¿ok? Pero bueno, si tú te sentiste como yo, un guajiro en esta gran ciudad, déjame los comentarios por ahí. Esto es poco a poquitico. Nos vemos mañana a partir de las 8 en punto. Dice Mónica, adaptarse a las costumbres de los americanos. Seguro, dice Alay. Dice, mira, Lucy Libertad anda por ahí. Saludo para David Morín. Saludo, déjame saludar al Montico Ale. Saludo para María Guadalupe. Saludito para Luisa. Luisa con su diamante azul. Yane González, ¿quién más está por ahí? Dime, Ale. Pablo Muñoz, Xiomara Ruiz, Joel Quevedo. A mí no me gustan todas las costumbres americanas. Gamer, saludito. ¿No te gustan todas las costumbres americanas, Ale? No, hay costumbres que... Coge lo mejor, lo mejor. Claro, claro. Mientras que tú seas educado. Sin perder la esencia. Seas un buen ciudadano. Eso no importa la costumbre, ¿sabes?
No, no, es la tecnología como tal, porque realmente... Pero, oye, déjame un like por ahí, mira, comparte y déjame un like por ahí. Nos vemos mañana, 8 en punto, donde primero viste la noticia. Por aquí. Mira, electrónico, la luz se va. Online, paparazzi cubano en la calle pa' meterte por la cara la attack. La farándula en mi zona se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La calle lo comenta, la calle lo pidió. La gente de mi barrio se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Aquí se dice lo que la gente piensa, lo que a los jóvenes les interesa. Donde primero viste la noticia y ese chisme, chisme que te envicia. La voz del pueblo que exige libertad. Es el momento, vamos por ustedes un día, vamos allá. Si tú liberas una provincia, vamos allá. Si tú liberas un aeropuerto, vamos allá. El comunismo huele a muerto y ya se va. Oye, que tú estás en la calle y explota. Mi zona se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La calle lo comenta, la calle lo pidió. La voz del pueblo, Alain Paparazzi Cubano. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Sí, peso. Pa' que se fume la locura. En la unión está la fuerza y esto lo estamos haciendo. Y todo lo que sea chisme, noticia, comedia. Tienes que encender los datos. Con la wifi a las 3:30. Y pa' que te atentes y no te quedes atrás. Lo que pasa en la farándula, número uno en la noticia. Y no te voy a decir más nada. Farándula cubana. Espérate, todo lo que pasa en La Habana. Un paparazzi te ve, la farándula cubana. Tengo la última, última. Tengo la última noticia. Tengo la última, última. Me quieren detener a la premisa. Tengo la última, última. Échame mi amiga en La Habana. En la guerra para el single. Con la farándula cubana. Niña, te digo la verdad. Yo te soy sincero y no te miento. No creo talento ni en la fama. Tener noticias, en eso de los chismes míos fueron los primeros. Porque verdaderamente míos te dieron primicia. Son las farándulas y los reparteros. En Cali, con el paparazzi, la cosa se pone buena. Yo voy a este canal y conecta la antena. Viene todo el mundo informado en la cuarentena. De Cuba pa' Miami, el programa que más suena. Sé que esto es pa' chismetazo, pa' chismecito. Que si fulano se fue en vivo y anda loquito. Te dicen tantas cosas, no sé si me explico. No hazte los mea, que esto se pone rico. Vamos a Europa, Miami, La Habana. Y con el paparazzi te ve. La farándula cubana. Mismo por Rusia, que por Chile, Guyana. La paparazzi te ve. Y la farándula cubana. Alain, dile que fuego. Al de Rafa, dile que fuego. Paparazzi, dile que fuego. Y con usted la pegamos de nuevo. Por eso, para no se café no lo cambió. Que no lo papá ya va a vivir. Lo que le mete no te lo cae. Que no se me grabó. Porque pase en La Habana. Con paparazzi te ve. Y la farándula cubana. Espérate, todo lo que pase en La Habana. Con paparazzi te ve. Y la farándula cubana. La coge mauta, mauta. Así que la fama.
Miami.